Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Sentaros. Ya estamos otra vez aquí, un miércoles más, el show de Bertín. Tengo esta noche un invitado, buen amigo mío, tío estupendo, simpático y buena gente. Así que vamos a recibir a nuestra amiga Vicky Martín Berrocal. Te he echado de menos. ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Man, eso, no, tampoco se puede hacer lo del codo. ¿Tú te has dado cuenta tampoco, de eso? Pues no, nada, voy a volver otra vez. No, no, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ah, ¿qué? Ahora hay que hacer como los japoneses, hay que hacer así. Así, pues yo con esto estoy regular, ¿sabes? Yo, sí, bueno, no te des vale. Muy fuerte, pero... Mira, yo ya estoy cansada, ya no se puede hacer nada mejor. No. Mira, te voy a decir una cosa, la verdad, es que para hacer esto, lo mejor es... Hola, ¿qué tal? Ya está. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿pero para qué? Pues es muy bien. No se puede uno ya rozar para nada. Además, con el cariño que tenés, fíjate tú. Nada, ea, mira cómo me he puesto. Hoy me he puesto a tu altura, ¿eh? Sí. Escúchame, no te voy a preguntar quién viene, porque me he enterado del invitado que tenemos, ¿vale? Hombre, no, invitado porque es no, muy amigo mío. O sea, no. El invitado, sí, con sí. Mayúsculas, no se puede soportar. Ajá. No se le puede soportar, así que vamos a empezar, ¿no? Venga, di, vamos. Venga, vamos, sí, vamos, vale. Sí, vamos hasta aquí ahora. ¿Quién viene, quién no viene? ¡Ya! Ay, 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 ay. Uy, el a lío ver, que te, Cisco. El lío que te traen los que... Y el Sevilla, a pasar. El lío que te traen los que vienen aquí. Bueno, eso ya sabes. ¿Cómo que necesitas? Mira, ¿has visto cómo Sevilla con su traje de domingo? Madre mira, mía de mi vida. Soy lo más parecido que hay a un morcón. Ibérico. Morcón ibérico. Morcón de Benaoca. Escúchame, es muy fuerte lo tuyo. Hombre, yo me alegro que una persona que sabe tanto de moda como tú me mire y diga que es muy fuerte lo mío. Gracias, Vicky. Muy fuerte lo tuyo. Sí, que es verdad que es muy fuerte. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero en el confinamiento, ¿qué os ha pasado? ¿Habéis engordado? ¿Habéis adelgazado? He perdido 11 kilos. ¿Tú has perdido? Pero otra cosa es que... ¿Tú has perdido? He perdido 11 kilos. ¿De verdad? En el confinamiento. Eso es verdad, pero ¿los ha vuelto a coger o no? Yo ha sido la primera vez que he hecho una dieta que me ha sido efectiva. He vuelto a coger 5. Está el tío ahí como diciendo... A ver, pero que... La primera vez que he hecho una dieta que ha sido efectiva, pero... Porque no tenía yo las costumbres que tenía de normal. A mí, mira, yo una de las dietas... A mí me pasó una ocasión... Yo he estado a dieta siempre. Y en una ocasión yo decía... Me la puso un dietista, ¿eh? De aquellos decir hasta perdona dinero. Que te interrumpa. Hemos estado a dieta siempre, pero siempre hemos estado grandes. Porque pues vamos, que tú tampoco ahora estás por mucho dieta. Pero que te estoy comentando que la única vez que me ha ido bien ha sido el confinamiento y ya otra vez no me va bien. Y voy a pedir otra vez que me confinen. No se puede. Pero el caso es... Yo me puse en una ocasión a dieta y me empezó... O sea, yo decía, coño, la primera vez que voy a un dietista. Y ahora no perdía peso, no perdía peso, no perdía peso. No, y armé, me dice mi mujer, ¿cómo vas a perder peso si te levantas por la noche a comer? Y yo no era consciente. Yo me levantaba, mi mujer me dejaba la trampa. ¿Cómo que no era consciente? No, no era consciente. Yo no me daba cuenta de que yo comía. Yo estaba dormido, te lo digo en serio. Y entonces yo no... La primera vez que fui un dietista y mi mujer me ponía trampa porque yo no soy ni de chocolate ni de dulce, yo soy de garbanzo, yo soy de... Me dejaba el tape con garbanzo. A lo mejor, me dejaba el tape, bueno, una tortilla en el horno. Yo la encontraba y entonces mi mujer me decía, ¿cómo vas a perder peso? ¿Tú no sabes lo que tú haces por las noches? Digo, no sé, tú sabrás. Ronco, dice, no, ronca no, peor todavía. Es que te va a la nevera y comes de la nevera, dormido incluso. Yo creo que eso, mi subconsciente no acepta la dieta. Te quilla por ahí, te quilla por ahí. Fuerte, el que tú dormido comías. En una, o sea, tú no te dabas cuenta que tú te comías. Tú le vas a hacer caso, palabra que no. A ver, yo tengo un nutricionista porque yo lo necesito para el deporte, pero claro, a mí me dice Antonio tal, tal, y digo, Antonio, si yo la teoría ya me la sé, mamón. Lo que pasa es que lo que yo quiero es un bocadillo de jamón a unas migas con torreznos en vez de las acelgas. O sea, que la teoría me la conozco, pero me cuesta cumplirlo. Me cuesta cumplir la dieta, la verdad. Curiosamente, Bertín, si te fijas, él ha dicho el nombre de su nutricionista, Antonio. Yo no lo haría jamás en la vida, pobrecito, para que siga trabajando. Pero una cosa, Bertín, y tú no te, yo no te preguntaría si tú has estado a dieta, tú siempre has estado, tú te has cuidado, pero... Tú yo he perdido 5 o 6 kilos. Pero tú no, es que mi problema es la tentación. Dicen muchos hombres que la tentación se le presenta en forma de mujer. A mí se me presenta en forma de callo con garbanzo, ¿sabes? O en forma de papa frita con huevo. A ti. A mí. Y a ti no, la tentación. A mí igual. A mí no.
Claro. No, no, a mí se me presenta con forma de mujer. La sensación mía es inamovible. Por eso está tan delgado, ¿no? Por eso no pone peso. No. Yo paso hasta de los hombres. ¿Qué? Pero no te tienta el chocolate, no te tienta... ¿No me gusta el chocolate? Oye, no te tienta, yo qué sé, unos garbanzos, el adobo... Pero es que yo me los como. Yo no hago dieta, yo como normal. Lo que pasa es que si hago el doble de deporte que... Claro. Pues no lo... Si quemas más de lo que metes... Claro, hombre, claro. Mira, Fabiola, en el confinamiento ha perdido 12 kilos. Claro, pero ha estado entrenando, ¿no? Bueno, 2 horas, claro, ¿qué hace? Pues 2 horas y pico metía en el gimnasio todos los días. Y tú planchando, y tú mientras planchando. Y yo planchando, yo planchando. Yo he engordado lo que ha perdido Fabiola, me lo he hecho yo esto. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Porque estáis hablando mucho de deporte. Yo... El problema mío es que no se nota. Yo no voy a decir el nombre de mi dietista, no voy a decir ni el apodo, que lo conoce mucha gente, ni quién es, también tiene mucha relación con el deporte. A mí no se me nota ya el deporte. Ya sé quién es. No, en serio, aparte no lo diría, vale. Por respeto a él, porque es que no se nota. Yo he perdido 11 kilos porque he hecho 1.5 a 2 horas de deporte en la cinta todos los días en mi casa. Pero ¿qué ocurre? Claro. Que tú te vienes a una reunión conmigo, Bertín, perdona, una reunión. Y tú al final dices, coño, qué gente más interesante. Intento juntarme con buena gente, ¿no? Y ahora tú le dices, ¿de qué os conocéis? Es la pregunta del gimnasio. Yo los conozco del gimnasio, te lo juro. Yo juego al tenis y juego bastante bien. ¿Tú? Hago halterofilia. O sea, yo me levanto 200 kilos en peso muerto. Eso lo puedes ver en mi Instagram, que no es mentira. O sea, yo he hecho crossfit, donde era yo la última. Yo era la muchacha gordita del crossfit. Pero bueno, no, en serio. Y boxeo, que es mi deporte, ¿sabes? El boxeo. Entonces... Cuando yo le digo a alguien, como él dice, es que soy deportista, no se lo cree. Y mis colegas, uno te corre la 101 de ronda, el otro las maratones se la corre de espalda. Mi mujer incluso... Se la corre de espalda. Mi mujer tiene... No, en serio. Entonces, todos mis colegas son deportistas. Y cuando dicen, bueno, ¿y cómo habéis conocido? El gimnasio, venga, ya me vete hasta más viento, Sevilla. Por eso yo no puedo decir que... Una pregunta. Me gustaría saber cómo vas vestido tú al gimnasio. Igual. A ver, es que digamos, con otro tipo de malla, la malla deportista, ¿no? Una malla negra segura de esa, ¿no? Siempre, vamos a ver, igual, claro, las mallas negras apretadas, las tirantas para el rollo de los brazos, aquello de decir, ¡ay, no sé, yo voy a hacer pedazo de brazo aquí! Voy de deporte, hombre, depende de cómo. Sí, está fuerte. Al tenis voy vestido de jugador de tenis, a la halterofilia de halterofilia, al crossfit de crossfit, pero sí, y al boxeo, por supuesto, de boxeo. A mí me gusta, es más, como sabe la gente que boxea, venga, pues te regalan toda la ropa de las marcas que hay de boxeo, que llego allí que parezco el hijo del marqués, parezco, con todas las marcas y todo, pero sí que es verdad que no se nota. Yo no puedo decir que no es deporte. Escúchame, no se nota. Es verdad. Tienes toda la razón, que no se nota que eres deportista, hijo mío. Pero no, sí, no. ¿Tú has hecho alguna locura, una estupidez muy grande por mantenerte bien, o sea, por estar como se tiene que estar? ¿Te parece poco dejar de comer garbanzo y dejar de comer lenteja? No, eso no es una... A comer verdura, los brócolis que dice la gente. Te ha hecho locura. ¿Comer brócoli? ¿Tú has hecho? ¿Tú qué has hecho, Bertín? Pues mira, a mí me contaron una vez que había... que hay una especie de líquido, bueno, una especie no, un líquido, un esto que se llama, y haces una semana o 10 días solamente a líquido, que es... Sí, el sirope. Sirope, sirope, sí. No veas. Entonces, adelgacé 11 kilos. ¿En cuánto tiempo? Ahora, yo seguí haciendo deporte, ¿no? Y un día jugando, macho, me caí redondo. Claro. Tuvo que venir, llamaron a la ambulancia, vino ahí esto... ¿Y qué le ha pasado? Yo llamé, chico, digo, que no como desde hace una semana. Y dice, cojones, pues entonces, ¿cómo quiere correr, coño? Y me sacaron y ya me dieron ahí un poco de suero y tal, y me recuperé. Pero eso es chungo. Se llevará mucho, habla la gente, detox. Un día no comes. Y digo, ¿cómo no vas a comer un día entero? Que es que te da algo. Bueno, hay algo que masticar. Pero esto sustituye, hombre, con sí, pero, Bertín, vitaminas, eso, proteínas, eso yo qué sé. Bueno. Sos jodido, chungo, todo el día no mastica nada y ver la comida, eso es peor. A mí me dijo un amigo mío, es peor la ansiedad que te entra de querer comer que te lo comas. Es mejor que te lo comas, ¿sabes? Yo lo entendí así y está me bueno lo el agua esta, está buena, sabe buena. Agua. No quiero pasar ansiedades ninguna, oiga. Yo en el momento que dejas de decirle al arroz y le dices hidrato de carbono, tú ya lo llevas para la venta. Eso ya es un... Qué horror. Es que está muy buena la comida, es que está muy buena. Y es Oye, un ¿tú haces mucho dieta o no?
A ver, a mí debería hacer pero más dieta notas, de la que lo hago. ¿Lo notas jugando mucho o no? Yo lo que hago es que intento, Bertín, entre semana cuidarme. Por ejemplo, en mi casa no entran dulces. No me gustan mucho los dulces, pero no entran dulces porque si no me los como. En mi casa no es freidora. Entre semana he equilibrado, pero el fin de semana hago mi exceso. El problema es que a veces se me va. Mi pecado es el pan. A mí me encanta el pan y por la noche me gusta mucho el pan. Y se supone que no debes tomarlo. Pero es que yo hago muchísimo deporte. Tú piensas que yo hago unas 4 horas de deporte diario. Pero, yo chico, puedo echar aquí lo que sea que lo quemo rápidamente. Y es la clave, hacer mucho deporte. Pero, chico, me ha encantado lo de en mi casa no entran dulces. No, no, sino que entre, que lo metes tú. Porque yo, en mi casa no entran. Ellos por sí solos. Los meto yo. Para mí la clave es ir a comprar al supermercado habiendo comido merendado. Es decir, como tú vayas a comprar al supermercado con hambre, arrasa. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Te pones a echar todo. O sea, tú comes y después... Claro, tú vas sin hambre y vas y lo compras con cuidado porque si no, hace un destrozo. Tomen nota, señores, tomen nota. Hay que ir al supermercado después de comer. Ya había pasado yo una aplicación que tengo que te hace una foto así y te ves adelgado. A ver, o sea, pierde 20 kilos. Haz así, te ves adelgado. Y te hace así, porque esto de las aplicaciones es un mundo. Hay una aplicación que hace ahí y te refina. Y te pones así la cinturita. Y te pones con una talla 32, a lo ¿vale? Mejor está, a lo mejor está en la playa, vertigo así, la cinturita te la pones así y la playa da así de repente. La playa hace una curva. Ah, claro, porque metes de aquí, pero la playa coge un... Es imposible, pero eso, claro, es bueno, eso es bueno que lo avisemos muchísimo, porque habrá mucha gente en casa, gente joven tal, que ve en las redes sociales hoy en día unos cuerpos de escándalo y dice, ostras, y anhelas ese cuerpo de escándalo y puedes tener desorden. Pero, chicas y chicos, que hay muchos cuerpos que están editados y que ese muslo tan fino no es tan fino. Eso es importante que la gente lo sepa. Pero ya no solo con el cuerpo, es con la cara. O sea, hay muchas aplicaciones. Hay aplicaciones que son la bomba en... Bueno, yo uso Instagram y tal. Y te quita todas las manchas, te pone el ojo verde, te lo pone aquí, la hasta boca la ropa, te la rellena. Hasta la ropa te quita. Y te pone cara de... Da igual, me da igual quién, Angelina Jolie. Te pone la cara de Angelina Jolie. O sea, una cosa seria, ¿vale? ¿Qué aplicación es esa? Y hay otra... No, hay miles de aplicaciones y hay una que te cambia de hombre a... O sea, cambio. ¿Cómo que de hombre a mujer? Tú te ves de mujer. Te quilla, hombre, ¿cómo te...? Pero... A ver, Bertín, a ti te encanta... Sí, sí. Oye, yo lo hice. Venga, yo quiero ver eso. ¿Cómo se hace eso? Yo me vi de tío, ¿vale? Venga, ¿cómo se hace eso? Yo quiero verlo. O sea, no se me podía soportar de tío, ¿eh? Iba a tener que cambiarle, cambiarle el nombre al disco. Yo tenía que haberme enamorado de tu padre. Bueno, vamos a meter la primera imagen, ¿no? Vamos a ver la primera imagen. Ah, pero lo has hecho. Claro, ¿no? Sí, claro, lo he hecho. Ah, vale, para vale, que veáis cómo es la aplicación. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Oh, yo creo que lo sé. ¿Será quién es él, no? Si Santiago Segura. Sí, correcto. No me digas. Este es el ejemplo. Por la gafa, yo lo conocí por la gafa. O sea, esa mujer que ve ahí era Santiago Segura si hubiera sido mujer. No. Bueno, esto lo he dicho muy rápido. Torrenta, pero ahora quiero que adivinéis. Yo os traigo unas cuantas. Ah, para que adivinemos. Sí, quiero que adivinéis. Venga, vamos a lanzar otra imagen. Ahí la tenéis. A ver. No, eso no puede ser un tío. Bueno, vale, pues no es un tío, vale. O sea, el Puma, ¿no? El Puma, es, que yo... Pelazo. A ver, es andaluz. Os voy a dar pista. Es andaluz, oiga, sevillano, pamaseña, un tío muy fiel, trabaja en la tele. Es que se le nota en la mirada. Es de aquí, de donde grabamos, de aquí. Se le nota en la mirada. Ah, ¿dónde? ¿Quién ha dicho ahí por ahí nada? Andaluz, yo no caigo. Es más, yo te voy a dar una pista. Yo creo que es de este pueblo donde estamos haciendo el programa. ¡Ay! ¡Qué grande! Roberto Leal. ¿Qué tal? Ah, no sabía que era de aquí. ¿Robert es de aquí? De Alcalá. Sí, de aquí, de Alcalá. No me digas, no lo sabía. Tiene una calle aquí, creo, y todo. Bueno, vamos a la siguiente. A ver, aquí tenéis. Pues eso es. Oye, ¿sabes qué pasa? ¿Qué os parece? A mí me parece que la mirada delata a la gente. No es español. Este tiene cara buena gente. Yo también sé que es buena persona. Mira, no es español. Tiene dinero para pa aburrirse. Decía que se iba, pero al final no, se ha quedado. Os doy pista. No, ay. Juega al fútbol que flipa. ¿Se ha quedado o lo han retenido? No, no, se ha quedado. Lo han retenido. Venga ya, no me digas que este Messi. ¡Sí! ¡Qué alucinante, Messi, ¿no? De Messi pasa. Es imposible adivinarlo. De Messi pasa a mesita. De Messi a mesita. Bueno, siguiente, a ver, siguiente. Aquí la tenéis, ¿no? Ahí está, es divina. Tiene cara de guasita, ¿eh? Estupenda, guasita. Bueno, sí, él también tiene guasita. Que, a ver... Oh. Da alguna pista, es un poco llorica. Yo me he enamorado, vamos, yo me he enamorado primero de Santiago Segura. Lo da todo por el amor. Pero de por ella el amor de una mona, mujer. ¿No? No me ponga la foto del hombre. No me ponga la foto del hombre porque estoy ya enamorado. Dejó los andamios por la canción.
¡Ya está! ¡Hombre! ¡Chamante! ¿Alucinan o no alucinan? Bueno, ¿y ahora esto qué? ¿Una chavala? Y ahora... No, no, claro, claro. Es que esto te dice chavala. Que una chavala y no te lo crees, Bertín, que... Esto es una chavala pero, coño, que... Pero, si la has guiado esta barba, coño. Que no es española. ¿Eh? Que no es española. ¿Qué tiene en la cabeza? No es española, además. Es cantante, está casada con un compañero... ¡Ah, desde Shakira! ...desde la foto de antes. ¡Shakira! ¡Sí! Ay, tiene un aire, fíjate lo que te digo. What's up? Tiene un aire. Me hubiera sacado ahí. Sí. ¿Cómo lo has adivinado? Porque tenía un aire, si te fijas tiene un aire. Escúchame, ¿tú sabes lo que me pasó a mí con Shakira? ¿Qué te pasó con Shakira? ¿Qué te pasó? Aquí en casa, aquí en Alcalá. ¿El qué te pasó? Pues me llama un amigo mío venezolano, me dice, Bertín, voy este fin de semana con unos amigos míos a tu casa, nos invita. Digo, sí, veniros. Tal. Total, que aparecen un par de coches, se bajan dos o tres parejas, Y una chavala con un chándal, yo no conocía a nadie, mira. Me presenta y, claro, me presentan a Shakira con el nombre de ella de verdad. Yo no sé quién es nadie, o sea, lo mío es una catástrofe. Yo estoy hablando hace 15 años, ¿eh? Boris en casa, total, que aparece y yo, bueno, ¿no? Y, ay, me gustan mucho los caballos, me dice Shakira. Ella. Ah, pues mira, te los enseño si quieres. Hombre, me gustaría montar, pero digo, pues tú sabes. Dice, no, yo no. Digo, yo te enseño, venga. Yo tengo un método que en 20 minutos te enseño a montar caballo. ¿Cómo? Y entonces, sí. Sí, pues me lo tienes que explicar otro día. Vale, perdona. Total, que entonces se monta a caballo, le enseño en el picadero cómo que hacemos, salimos al campo. Esto era el viernes, el sábado. El domingo ya ella montaba tranquilamente y tal, y después de comer llegan mis hijas. Y se me queda Claudia, mi hija pequeña, mirando y dice, papá, ¿cómo no nos has dicho que estaba aquí Shakira? Y digo, ¿quién? Shakira. La del caballo. Shakira, ¿quién es Shakira? No, pero papá, ¿pero cómo puede ser y tal? Digo, ¿pero quién es? Dice, esa que está montando a caballo. Digo, ¿te quiere ya por ahí? Y no tenía no idea. La había conocido. Él era, entonces, el novio tenía el argentino. Sí, claro. De la Rúa, ahora sí, sí. El hijo del presidente ese, que estaba allí también. Y digo, pero Shakira, esta es una que canta, que es colombiana. Pero papá, ¿cómo no la has conocido? Estuvo el fin de semana entero y el domingo me enteré quién era. Y se lo dije, ahora cada vez que se lo cuento se mata de risa. Hay que ver, Bertín, me enseñó a montar caballo y no sabía quién era. Pero era tío. Pues y tú metes en casa a gente que no sabe ni quién es, ¿eh? Por tanto, hombre, el fin claro, de semana. Sí, mi casa es... abierto ahí. Mi casa es una feria. ¿A que tú has estado en tu casa? Y está en su casa. Pues te has metido a ti, me ha metido a mí y no me ha metido a Shakira. Casa, me quiera, ¿no? A la conozca. A mí me miró y me dijo, ¿tú quién eres? Yo en Sevilla, coño. Y dije, ¡ay, me cago en la mata! Y qué buen jamón nos puso, ¿eh? Buen jamón y buen queso. Mirad, nos puso. Por favor, que tengo aquí a una chica muy rubia, muy buena, muy divina, muy. Sabéis, no me digáis que no soy. Ahora va a poner la foto del chico, ¿no? Venga, va. Yo es la única que me ha enamorado. No, no, ese. Está ahora en Masterchef. Yo lo sé, yo lo sé. Ya no os puedo decir más. Yo lo sé, yo lo sé. En Masterchef. Yo lo sé. Es la única de la que no me he enamorado. Me he enamorado hasta de Shakira con barba, pero de Flo. No me enamoré. Ese fue. Bueno, ese estaba igual. Por eso, lo pone, parecía un poco la Hurtado, ¿verdad? Y la hermana Hurtado se parecía pero un poco. Pero escucha, la próxima semana me gustaría que pusieran a Bertín, porque, hombre, ya que estamos aquí, que ver a Bertín en mujer no sería... ¿Sabes? ¿Me tienes a mí? No te tengo. Ese es el problema, que me encantaría. Ya, la de cosas que, quiero la de cosa que tenemos para la siguiente semana. Ve a Bertín de mujer y enterarnos de eso de montar caballo en 20 minutos. Yo no voy a dormir en toda la semana ya. Eso te hago... Vamos, te lo hago en 20 minutos. Que no sepa montar caballo, yo lo enseño. ¿Pero así? ¿En así, 20 minutos? 20 minutos. Yo necesito. Ay, me gustaría probarlo. O sea, yo lo necesito y lo quiero en mi vida. Yo quiero... Bueno, que escuchadme, que vámonos ya. Venga, vamos a seguir con la dieta, Bertín. Lo que viene, venga, que ahora yo que voy a... Hay que abrir paso. Bueno, señores, ya, como ya los que estáis en casa sabéis que aquí, cuando llega él, ahí está, ponlo ahí. Viene ahora Jorge Luengo, que es el que hace aparecer y desaparecer a los invitados. No te mates. Bueno, como no está Jorge Luengo, lo voy a hacer yo. Yo voy a hacer magia y voy a hacer aparecer a nuestro invitado. Esto que veis aquí, yo no sé por qué,
le llamaban, dice, te ponemos la peseta. Y yo, la peseta, yo no entendía nada. Pues esto debe ser la peseta. Esto es una plataforma, como veáis, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, uno... Tenéis claro que no hay nadie. Entonces, ahora yo voy a echarle unos polvos, polvos mágicos. Dejarse cachondeo, que esto es un programa serio, ¿eh? Entonces, yo voy a echarle unos polvos mágicos y va a aparecer mi próximo invitado. ¿Vale? ¿Estamos? A ver, la cámara aquí conmigo. Ahí voy. No te puedo tocar. No te puedo tocar. Gracias. Gracias a todos por ver. Ya está, bien, bien. La música ha entrado tarde, pero ha entrado. Muchas gracias, Cayetano, por venir a nuestro programa, a mi menos humilde morada. Menos mal que me has sacado ya, porque estaba ya entre la máscara y metido ahí. Tienes razón. Pero ven ustedes en casa cómo ha aparecido aquí, ¿eh? He echado los polvos, pum, ha llegado el tío. Y te voy a decir una cosa. Jorge Luengo no ha venido hoy y se ha jugado el puesto. Porque a partir de ahora voy a hacer aparecer yo a la gente. Vente para acá, vamos a sentarnos. Ayúdate. La tontería que se hacen en televisión. ¿Qué carajo está más grande? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí un poco cortado, porque estar con un tío tan simpático es muy complicado. No, no. Es muy complicado porque yo, que tengo fama de lo contrario, que no lo soy, soy más simpático de lo que parece, mucho más, y de lo que me ponen algunos. Sí. Pero claro, es que este es el rey de la simpatía. No, 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 pero vamos a ver. Yo me voy a esforzar, ¿eh? Porque todos los días me trabajo el sentido del humor y la simpatía. Me lo dijo mi madre y desde entonces me lo trabajo. Pero al lado de este, claro, me acompleja. Oye, no, no, es que tengo que deciros, señores, que somos buenos amigos y nos vemos frecuentemente, últimamente bastante. Y sí que es verdad que es como más seriote. De cara a la gente dice, qué serio este, pero no, no es verdad. Lo que pasa es que yo creo que te lo trabajas, la seriedad. No, no, que va, me trabajo la simpatía y me trabajo el sentido del humor, porque me lo quitaron y ya lo voy recuperando. Claro, al lado de ti, pues lo recupero más rápido y tú tiras de mí, claro. Pero es difícil, me cuesta. Claro. Bueno, ¿qué tal todos en casa? ¿Tus niños cómo están? Bien, bien. Bien, ya están en Inglaterra, que en las universidades. Pues ya, ¿qué edad tienen ya? Tienen 19. 19, está en el segundo año de universidad y estoy contentísimo que sacaron las notas en el último año de bachillerato inglés aquí en Madrid, en España, para optar a las mejores universidades inglesas. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos y contento y ya empiezan el segundo año. Es que Cayetano también fue padre muy joven, como yo. Hemos sido precoces en estas cosas. Bueno, hemos sido precoces en muchas cosas, pero... No, pero yo no fui tan joven, ¿eh? A los 30 y tantos. Por ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Entonces tú tienes ya casi mi edad? Pues casi. Sí, yo pensé que aquí era yo el abuelete. Lo que pasa es que estamos muy bien conservados, ¿no? O sea, somos sí, los sí, tíos, será, ¿no? Eso, será eso. Ay, bueno. Yo me parece a mí que de tu familia y tal, yo creo que eres, bueno, hay varios que son bastante desconocidos para el público, ¿no? Uh-huh. Pero tú eres, yo creo que para mí, de los más desconocidos porque lo que se conoce de ti no se corresponde con lo que eres en realidad. ¿Tú eres consciente o no? Sí, claro, hombre, ser de mi familia, pues... Ha dejado, yo debería haber sido conocido como deportista porque tengo un palmarés deportivo de los 5 mejores de la hípica.
Hasta incluso se le ha puesto un cartel a la hípica que no existe en el resto de Europa ni en el resto del mundo. Elitista absurdo que lo ha puesto un sector de prensa también injustamente porque se le ha etiquetado así. Entonces, aquí... Entonces, entre mi familia y el deporte que yo escogí... ¿Por qué escogiste ese deporte? Pues es lo que te iba a decir. No lo sé. Yo realmente era deportista de equipo. Me encantaba hacer equipo. Me encantaba balonmano, baloncesto, el tenis también, pero era muy bueno en deportes de equipo. En fútbol no, porque con los pies soy súper torpe. Pero bueno, era un buen defensa porque era muy luchador y muy... y un poco leñero, ¿no? O sea, te quiero decir que intentaba que no pasara el balón, como pudiera. Sí, pasaba que por lo menos podía, el que lo llevaba no pasara. Eso es, sin hacerle daño. Pero vamos, pero por torpe, ¿eh? No por mala idea. Entonces, pero al final, fíjate que la vida me destinó a un deporte individual. Yo no sé si fue también por el animal en sí, ¿no? La hípica tiene un componente de deporte, tiene una parte de deporte y una parte de arte. Tú eso me entiendes bien porque eres también un hombre de caballos. Entonces, esa belleza que te da esa parte de arte de llevar un animal que es como un niño sordomudo a lo más alto de sus posibilidades, pues es una cosa muy bonita, ¿no? Te da un componente de deporte, de competición y de arte, que es una combinación que desde que me seleccionaron con 15 años para el equipo nacional de juveniles, pues ya se me quedó grabado. Qué cosa, qué curioso que eligieras eso, fíjate, porque nadie en tu casa lo hacía, ¿o sí? No, todos hicimos hípica, tenis, natación y esquí como deportes, parte de educación. Eso era la Biblia de mi madre, ella nos educó un poco como a ella, pam, 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 y todos hicimos esos deportes como base. Pero luego todos lo fueron dejando a los 17 y yo, sin embargo, en vez de dejarlo, pues ya me enganché ahí. Oye, ¿y tú cómo te definirías? Buena persona, humano. Bueno, buena persona. Buen tío. De eso doy fe yo. Bueno, que al fin y al cabo es lo que de verdad importa en esta vida, sí, ¿no? Porque... desde luego, para mí es lo más importante, ¿no? La humanidad. El ser buena persona y el ayudar a los demás en la medida que puedan. Oye, y una de las, supongo que una de las cosas que más han sorprendido, por lo menos a mí, fue cuando decidiste escribir un libro sobre tu vida y sobre tus experiencias y tal, ¿no? Sorprendió una barbaridad a mí, personalmente, que sí me lo leí. Sí. Me sorprendió mucho. Sí, me acuerdo que me mandaste un mensaje, sí, porque te dije, léetelo, y me sorprendió. ¿Tú sabías que eso iba a pasar o por qué lo hiciste concretamente? No, yo lo hice por mí. Y, mira, a raíz de un artículo que salió en Vanitatis hace poco, pues me han llamado de muchas televisiones para hablar de mi libro, aunque sea... Yo ya no quiero hablar más de él. O sea, yo lo hice por mí, porque es que me hacía falta sacar todo lo que tenía dentro. Me hacía falta sacar mi infancia, mi adolescencia, todo lo que yo viví. Confusión, soledad... Mi hermano Fernando y yo vivimos en medio de ninguna parte, porque los tres mayores tuvieron a mi padre hasta los 18 años y... Eugenia siempre estuvo al lado de mi madre y Fernando y yo nos quedábamos ahí un poquito en medio de ninguna parte. Entonces, en una casa muy complicada, en un palacio muy grande, en una forma de vivir muy extraña, para mí lo era, vamos, porque claro, no éramos familia real, pero teníamos casi los compromisos, las obligaciones, la educación, lo más parecido. Tampoco teníamos ninguno de los privilegios, entonces era un lío aquello. Y que nadie te explicaba nada. Había unas nannies que te ponían hasta la ropa que tenías que poner todos los días y no podías hacer lo mismo que los demás niños. Entonces, para mí todo eso fue enormemente traumático. ¿Y tú pensaste en algún momento que iba... pensaste en las consecuencias que habría después con algunos hermanos después de escribirlo o no? Yo, sinceramente, pienso que la reacción de algunos hermanos hubiera sido la misma con libro, sin libro, antes del libro... Después del libro, es una cuestión emocional, es mi análisis, ¿sabes? Yeah. Una cuestión emocional que ni se les puede culpar, ni se me puede culpar,
porque yo no he hecho nada, nada más que escribir mi vida y hablar de mi vida. Claro, lo que no me pueden ya es... Yo no tengo que pedir cuentas a nadie, ni a mis hermanos, ni a nadie, para yo gestionar mi vida. Pues claro, eso ya es el no va más. Vas a pedir, oye, ¿puedo gestionar mi vida? No. O sea, yo no entro si ellos gestionan la suya emocional. Pero vamos, que ya yo tenga que consultarles a ellos, no. Yo creo que el problema de ellos conmigo, el problema que hemos tenido es básicamente una cuestión emocional, de que yo fui el escogido de mi madre para hacer una misión, que es llevarla a casa a los últimos años, cuando ella se quiso casar por tercera vez, bajarse de la silla presidencial y disfrutar la vida siendo totalmente Cayetana. Y me dijo, tú, ven para acá. Te vas a ocupar primero del campo y al año siguiente. Me probó con el campo, que es lo que yo hubiera hecho, lo que yo emprendía, que luego decidí ser deportista porque era incompatible. Y al año siguiente me dijo, ahora te vas a ocupar de todo, porque lo hice bien. Pero me probó primero, porque ella tenía una inteligencia natural impresionante. Y yo creo que ese factor, que yo fui el elegido y luego fui el reconocido y el valorado por ella, de que hice una buena gestión, por eso me dio el Ducado de Arjona, yo creo que eso es el mayor problema que ha pasado. No hay más, es que no hay más, que yo no veo más. O sea, yo lo único que hice es una gestión que ella me pidió y al final una donación que es histórica, donde cada uno recibió lo que ella decidió que se recibiera. Y nada más. Y a partir de ahí, pues me ha venido un embolado enorme desde que se murió ella, que yo me quedé realmente sorprendido. Pero vamos, que no hay mucho que decir, tan sencillo y tan complicado a la vez, porque es una cosa que hay que trabajarse, lo que te acabo de exponer. Oye, ¿tú te pareces en algo a ella o no? Sí, mucho. ¿En qué te pareces? Demasiado. Porque yo he tenido que gestionarme muchas cosas diciéndome, chico, que tú no vas a ser duque de Alba, que tú no eres el mayor, que tú no eres tu madre, que tú no eres... Que no. O sea, bájate esta parte, aminórala, cámbiala, gestiónala. Es verdad que he aprendido a coger todo lo bueno de ella y que los últimos 6 años, a raíz de lo que te acabo de contar, de gestionar la casa y haber sido la persona en la que ella confió, pues yo tuve una relación con ella impresionante, que yo creo que quitando sus maridos, el Papa y a lo mejor el Rey, no la ha tenido nadie, sinceramente. Entonces aprendí muchísimo de ella y me quedé muy impregnado de ella y por eso me encanta recordarla. Porque eso te iba a preguntar, ¿le echas mucho de menos? Se lo merece, sí, mucho. Se lo merece. Me ha hecho mucho de menos, mucho. Y me acuerdo mucho de ella y, en fin, la doy gracias porque siempre que me pasa algo bueno creo que me está ayudando. Y, bueno, pues ya te digo, una mujer... ¿Ya que nos pasa eso cuando se nos va, cuando se nos van nuestras madres? Cuando te pasa algo, a mí me pasa también, cuando te pasa algo bueno, yo seguro que está la jefa ahí empujando. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Nos pasa eso muy a menudo, sí. Oye, y bueno, yo creo... Espérate, vamos a llamar. Vicky, pásate para acá, que yo creo que quería preguntarnos también algunas cosas y comentarnos. ¡Pasa, Vicky! ¿Tú la conoces, Vicky? ¿No? Sí, hombre, sí. ¿Estás? Hola. Qué bien que estés aquí, Cayetano. Qué alegría. Yo es que he tenido mucho trato con la familia, tú lo sabes, sí. Y la verdad es que... Tú veías mucho a su madre, ¿no? Yo veía, bueno, no mucho, pero la he tratado. Uh-huh. Y a su hermana Eugenia, bueno, que he estado escuchando un poco todo lo que has contado. Sí. Pero una familia, ¿sabes? Con vida, con pasaban cosas, siempre pasaban cosas. Y eso es lo más bonito de todo, que sean buenas o malas. En todas las familias pasan cosas buenas y malas. Pero qué bien que pasen, ¿no? Y yo recuerdo a Cayetana como una mujer alegre. Cuando has dicho, a mí me gusta recordar a mi madre, ¿no? Y esa parte de Cayetana hay que recordarla porque, ¿no? Era una mujer... Oye, pero es que era una mujer histórica. Era una mujer histórica. O sea, de la historia de España. Pertenece a la historia de España una mujer que de niña pues desayunaba con Churchill. Luego pues traía a la feria pues a Jacqueline Kennedy. Pero claro, sobre todo para Andalucía,
Claro, a mí toda mi vida me han dicho, pero tú no eres andaluz. Mira, no, soy de Madrid. Lo que pasa es que con la promoción tan brutal que hace mi madre, yo no sé si somos los Alba o los pelados. Claro. Qué bueno. Qué bueno. Y ya que hablamos de todo, ¿cuál ha sido el momento más feliz que tú has vivido con tu madre? Que te acuerdes. Son momentos que dices, wow, cómo me lo pasé con ella. Ha habido muchos, los últimos 7 años sobre todo, porque tuve una relación muy, muy cercana con ella, ¿no? Entonces me encantaba despachar con ella solos y que ella me diera su opinión, porque era como estar con, supongo yo, con Felipe González en la época dirigente, con alguien de una inteligencia natural, con Amancio Ortega, cuando esté despachando con él su consejero delegado, ¿no? Entonces aprendí tanto de ella. Pero momentos bonitos, pues la Olimpiada de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Cuando ella estaba tan orgullosa de tener a un hijo olímpico y hasta entonces no había sido consciente, porque dijo, claro, ahí se dio cuenta, ¿este tío cómo ha llegado aquí? Si yo no le he ayudado. Claro, claro. O sea, la gente... Y con un caballo alquilado, yo estaba con un caballo alquilado. Porque ¿tú tenías un caballo alquilado? Alquilado. Que lo alquilé 2 años antes y milagrosamente llegó a la Olimpiada porque el primero mío se quedó por el camino. Es que eso es lo que está... Claro. Es que... La gente muchas veces tiene ya unas ideas preconcebidas sobre muchos de nosotros. Sí. Y la idea preconcebida tuya es que, claro, como es hijo de su madre, claro, lo tiene los todo. Caballos se los compran, el no sé qué, vive no sé qué, y no, no, eso no es esfuerzo suyo, eso es que lo ha conseguido por lo que sea. Luego te y luego y rascas un poquito y dices, oye, iba a la Olimpiada con un caballo alquilado, macho, yo no claro. lo sabía eso. Sí, sí. Claro, y ella estaba ahí en la... A mí, como nunca me habían ido a ver hasta entonces, yo tenía una espina clavada y, en el fondo, cuando gané el Campeonato del Mundo 2 años antes, ella no era consciente y luego me llamó porque me vio que salí en el telediario. Entonces me volvió a llamar. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Digo, mamá, te llamo hace media hora y no te enterabas de nada. Y entonces ella, a partir de ahí, cambió radicalmente conmigo y empezó realmente a valorarme. Pero a valorarme de verdad. Decir, este tío, ¿cómo ha llegado aquí? Claro, la Olimpiada en España. Ahora nos hemos dado cuenta lo difícil que es tener una Olimpiada en España después de tantos intentos fallidos después. Y el privilegio de haber sido un deportista que vivió esa Olimpiada. Y claro, de una familia que decía, mi hijo es olímpico. Ahí se dieron cuenta lo que es ser un deportista profesional. Que no es nada fácil, ¿vale? Es dificilísimo. Que no es nada fácil. Entonces, pues ese momento fue muy bonito con ella. Vivirlo con ella allí y verla. Y ganaste la Olimpiada y no hiciste fiesta ni nada no, de eso. No, quedamos cuartos. Que ya era muy de fiesta. Rozamos a la medalla de bronce, que fue un puestazo. Y no, yo después de ahí me costó tanto llegar ahí que después me escapé y me perdí 10 días por ahí. Es que, la verdad, es que... para recuperarme. Porque el esfuerzo ¿dónde fuiste? Para... ¿Dónde te fuiste? Me fui a Ibiza y me escondí en un club mediterráneo. ¿De verdad? Sí, palabra honor. Palabra honor. Y además no quería ir ni a mi casa, ¿eh? Porque como a mí me encontraron en todos lados, porque hay sectores de la claro, que tiene casa en todos lados, ¿vale? Porque tienen pues, casa en todos lados, claro, donde vaya pues, hay digo, una no, casa. No, a mi casa no. Le dije al de la casa, que era un tío muy listo, era un antiguo miembro de la Guardia Personal de Somoza. Este era un nicaragüense, ¿no? Nicaragüense. Entonces... pues vino a España, lo contrató mi madre, eso luego es, y era el tío listísimo. Entonces dije, organízame un sitio, por favor, donde no me conozca nadie y donde no me pillen, sea como sea. El Club Mediterráneo, estoy en los extranjeros y yo metido ahí, escondido, 10, 15 días estuve en Ibiza. ¡Qué bueno! Eso es la primera vez que lo cuento. Claro, la primera vez que lo cuento. Era la única la posibilidad de que no le conocieran, meterle sí, sí. entre extranjeros. Lo organizó, claro. Exactamente. Y tú te... ¡Qué bueno! Historia, ¿no? Cuando... ¿Y qué recuerdos tienes de tu madre cuando eras pequeño? Bueno, pues cuando... muy buenos, la verdad. Bueno, ¿no? Porque cuando era... O sea, hasta que nació Eugenia, y fíjate que nunca he tenido ningún reparo, todo lo contrario, pero nació una niña, nos llevaron con las carteras a ver al hospital para que había nacido la niña, y realmente para eso, para Fernando y para mí, fue en un palacio tan grande y con todo tan... pues una sensación de abandono, porque nuestra nana, la que queríamos, pues pasó a Eugenia y nosotros ya, para mí, empezó el calvario, porque ya pasamos a una nani austriaca y luego ya otra que ya relato en mi libro y
En fin, que yo ya lo pasé muy mal. Fernando yo creo que también, pero ya empezamos a... La niña era tan esperada, tan todo, que empezamos... Luego yo volví a coger protagonismo, porque era tan parecido a ella que al final... Mira, la niña, cosa, la niña Miki, es muy divertida, para que veas que él tiene viviendo con él, de casi hija ahijada, sí, a la hija de su nani, que es ese, que tiene síndrome, sí, de Down, lo sé. Y el otro día estuvieron en casa... Sí. Fuimos a casa Bertina. No sé, yo me he encontrado con Cayetano alguna vez y sí que es verdad que siempre he visto a sus hijos y sí, sí. Estaba alucinada. Cuando le dije que íbamos a casa Bertina... Se volvió loca, ¿no? Escucha, que no estoy más rodeada, ¿eh? Estoy yo solita aquí en la mesa, pero mira cómo qué pedazo de tíos tengo yo hoy, ¿eh? Cuidado, que yo no estoy nada mal. Pero yo es que yo insisto en lo de Cayetana, divertida, que era una mujer que vivió... que le dio igual, era libre, hizo lo que quiso, se puso el mundo por montera en todo momento y fue... Pero luego, sí coincidí. No sabes el sentido de la responsabilidad que tenía con como yo la llamo, ¿no? su labor de emperatriz, con ese imperio, esa tan grande que ha traído al siglo XXI, ¿sabes? O sea, ella era duquesa de Alba y la mujer más titulada del mundo. Y lo llevaba a rajatabla, y en eso era implacable. Luego lo compaginaba con Cayetana, y con ser Cayetana y tomarse una caña con quien fuera, donde fuera. O sea, yo eso es una cosa que yo siempre la observaba y decía, pero ¿cómo puede compaginar? Claro, también me decía, tienes que ser más simpático con la prensa. Me decía a mí, por favor, te tienes que esforzar. Digo, y es que a mí me da muy duro. Yo tampoco soy tú. Me decía, no, pero te tienes que esforzar. Es que yo no sé cómo hacer, hay cosas tuyas que no sé cómo hacerlas, le decía yo. Porque, sinceramente, ella tenía una habilidad para todo. Era muy hábil. Muy claro, hábil. Y ella era un personaje histórico. Yo no, joder, yo soy no soy ni la maqueta tuya. Sí, pero ¿tú no crees que a lo mejor esto viene porque uno, a lo mejor, cuando escucha cosas de... Tú, por ejemplo, no has escuchado mil cosas tuyas que no te han gustado y tú le das esa importancia que a lo mejor ella, ¿sabes?, que estaba por encima de todo eso, no se la daba. Sí. Y yo creo que después se encontraba con la prensa y era capaz de abrazarlo de lo que fuera, de irse a tomar una caña con cualquiera. Eso que tú dices, ¿no? Yo creo que es la importancia que uno le da a las cosas. Yo creo que eso funciona muy así. Pero claro, es que cuando no les decía mi plin, les hacía la peineta y cuando no, y todo era cachondo. ¿Sabes? Es como este, todo lo que hace es cachondo. Yo no le puedo copiar, o sea, no le puedo imitar, ¿no? Porque quedaría en ridículo. No, pero tú tienes tu punto. Yo tengo mi punto. Sí, escúchame, sí, tú tienes. Pero hay que encontrarlo, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Sí que lo tienes, sí que lo tienes. Ti, ¿no? Es que ahora va a parecer que Cayetano es... serio, no, Cayetano no tiene su punto. Lo claro, que pasa claro es que tiene que sacárselo. He mejorado, y lo estoy mostrando hoy, He mejorado. Lo estoy mostrando hoy, he mejorado. Y como padre, ¿te llevas bien con los niños? Porque sí, yo, muy por bien, ejemplo, muy bien. ¿Sales con ellos? Y con Genoveva también. Sí, muy sí, bien. Eso lo sé. Muy bien, ¿con ellos? Sí, sí, ¿enrollado sí. Como padre, sales con ellos sí, de fiesta? A veces... No, de fiesta ¿no? ¿No? Un poquito, bueno, un poquito, pero no mucho, porque no se mezclan las cosas, pero... La verdad es que tengo mucha confianza con ellos, les he dado la confianza que a mí no me dieron. Todo lo que yo tuve carencia, a veces me he pasado un poquito con ellos, ¿sabes? Porque les he dado demasiada libertad, demasiado... Pero eso les ha responsabilizado. Son encantadores los niños, además. Encantadores. Sí, bueno, es una labor. Tu hijo se fue con... ¿Cómo se llama la niña? Margarita. Eso, se fue... No, la hija de la nani, ¿cómo se llama? Sí, Margarita. Margarita. No sabes qué cariñoso tu hijo con ella. Le enseñó la casa, mi casa. Le enseñó toda la casa, se la llevó a ver los caballos. Es verdad. No sé qué, le dio un paseo en el buggy, no sé qué tal. O sea, cómo se ocupan de ella, sí. Eso es fantástico. Es yo te lo digo porque eso, como son lo humanos. Tengo en casa, sí, es verdad. Uno sabe, cuando tú tienes, como yo, un hijo con tantas carencias, sí. Tú sabes quién es de corazón, que llega allí, le saluda, le da un pasito en la silla, Lo hacen desde ahí, no es una obligación, porque eso se nota cuando lo hacen desde ahí. Es innato. Sí. Qué bueno tener hijos y tener hijos así. Sí, es verdad. ¿Con quién de tus hermanos te confinarías?
sí que es verdad que es como más seriote. De cara a la gente dice, qué serio este, pero no. Oye, te voy a presentar a uno que quiere ser olímpico. A ver, ¿quién no? ¿Ah, sí? Sí. Cisco, vamos a ver qué pase. De hecho, estaba escuchando muy atentamente a Cayetano. A mí lo que más me interesaba eran los éxitos deportivos. Ajá. Porque la gente en España no lo valora. La gente cree que en el deporte, bueno, en España, quizá en todo el mundo, la gente cree que en el deporte lo normal es ganar. El deporte lo normal es perder. O sea, un torneo van 24 personas, gana uno y pierde 23. Pero el que sale en los periódicos, el que sale en todo, es eso. Y jugar, y en tu caso, participar en una Olimpiada es durísimo. Tú es que Cisco quiere ir a la Olimpiada de tenista. De la paralímpica de tenista, pues juega al tenis fenomenal. Sí, yo juego al tenis en silla de ruedas desde hace 4 años, me lesioné y, bueno, entreno mucho, entreno unas 3 o 4 horas diarias y juego unos 20 torneos anuales por todo el mundo, ahora con el COVID más parado, pero bueno. Pero aquí no vengo a nada de tenis. Una pregunta que yo no te he hecho. ¿Tú cómo te lesionaste? Yo me lesiono haciendo snowboard. Yo era un loco del snow, hacía mucho. De hecho, yo me lesioné en Austria. Yo todos los años desde hacía 11 me iba a Austria a hacer snow. Me gustaba el freestyle, los saltos, los trucos. Y en un salto grande que tuve, estuve unos 10 metros en el aire, me descoordiné, ¡pam! Y caí de espalda. Ese año había nevado poquísimo, o sea, fue como caer en suelo, ¡pum! Reboté para arriba y fue muy doloroso. Se me fue la vértebra 2 centímetros, pero lo peor viene cuando tú te vas a levantar y no te puedes mover de pecho. ¡Qué horror! Te tocan las piernas y no las sientes. O sea, una carne que no es tuya. Y ya fue pánico total, ya llegó un helicóptero y tal. Pero curiosamente me adapté a paso agigantado. O sea, increíble. Me operan allí, yo estoy en parapléjicos 4 meses, pido el alta a mi médico porque yo tenía todo hecho y yo ya sabía vivir solo, me voy a vivir a mi casa solo. A los 8 meses me fui a Japón, al año estuve en Sri Lanka, estuve en Costa Rica y Panamá, en el sur de India, me encantaba viajar, seguí trabajando de abogado, que es mi profesión, y metí al tenis hasta que quité la abogacía porque el tenis me ocupa muchísimo, está muy profesionalizado el tenis en silla. Y aquí estoy con mi silla de al lado. ¿Eh? No, Cayetano, macho. Es un ejemplo. Betín, ¿y cómo lo cuenta, vale? Sí, cómo lo cuenta. ¿Te parece que te está contando? Sí. A ver, es un cambio, te cambia la vida radicalmente, pero al final en esta vida tienes que adaptarte. Yo con esto, el que se le muere un familiar por cáncer por eso, el que lleva años en desempleo por eso, y que no, si no te adaptas en la vida vas a sufrir. Adaptarte, sonreír y mirar en lo positivo. Yo miro siempre en lo positivo. Si me cerraron puertas, se me abrieron ventanas y salté de cabeza. Pero estaba en la interpretación. Es fantástico. Pero vamos al lío, que luego me riñe. Bueno, vamos al lío, vale. Viene aquí y te dice, oye, deja hablar de ti, que tenemos aquí a Cayetano, ¿vale? No, no te preocupes que no te riñe aquí nadie. Si no te riño yo, tranquilo. Eso es lo que yo veo, que estoy con mi jefe bien y digo, no me van a decir nada. No te preocupes. Te traigo, Cayetano, la huella digital. A mí Bertín siempre me teme porque dice, me va a traer ahora del invitado. Cosas que no debes, no sé qué. Te digo que no, que es todo bueno. Para ti todo bueno, para Bertín no tanto. ¿Qué he hecho al principio? He metido en internet, en Google, vuestros dos nombres juntos. Sí. Bertín, Cayetano. Y lo que me ha salido, vamos a verlo, a ver qué os parece. Bueno, vale. A ver. Foto clavada, ¿eh? Yo defiendo que tú tenías tu sesión de fotos del disco, Bertín, le dijiste a Cayetano, oye, acompáñame. No me puedo creer. Y te digo, ponme los perretes que me voy a hacer yo una para mi Instagram. Es igual, ¿eh? Bertín, ahí a tu disco, no sé si lo sabes, te hicieron muchos memes. El disco mío, sí. Hay una barbaridad de memes. Te voy a enseñar alguno que tenemos por ahí. Y te voy a preguntar que cómo te tomabas tú todos esos memes. ¿Te molestaba? Creía o no? Que le ibas a preguntar qué hacía tú en el paja. No me atrevería porque vaya, la respuesta guapo. No creo que sea para esta hora. ¿Eh? No sabes lo incómodo que es. Imagino. Te pica la espalda, un desastre. ¿Enamorarme de tu madre o de alguna de tus tías? Hay un montón de memes en internet. Cuéntame con el corazón en la mano cómo te la tomas. Que no, que a mí me divierte muchísimo. Me divierte muchísimo lo de los memes y tal. Hay algunos que tienen mucha gracia, ¿eh? Otros no tienen ninguna, pero bueno, sí. Peor lo tiene el que bueno, al siguiente, que este vídeo me encanta porque es compitiendo. Wow. Vaya brinco, ¿eh? Es el campeonato del mundo del 86. Bueno, ¿y cómo puede ser? Es increíble porque ven una imagen y se acuerdan perfectamente. Bueno, es que reconoce el caballo, seguro.
Yo fui el segundo mejor español, pero lo hice bastante bien porque era mi primer campeonato. Claro, y era bastante joven y ese campeonato del mundo fue en Aachen, en Alemania, y estaba monstruoso. El primer día llegué al número uno, estaba por la nariz, ¿sabes? Y digo, madre mía. Y me senté en la tribuna y decía, miraba a los mejores jinetes del mundo y les decía, pues si están ellos aquí y yo con ellos, pues es porque... Es porque soy bueno. Porque soy capaz, claro que sí. Y me convencía, me convencía. Me tuve que hacer un ejercicio de convencimiento enorme. ¿Tú hay que, cómo medías esos nervios? Bueno, ¿cómo lo lidiabas? Tú sabes que el deportista tiene la angustia precompetición, la presión de la competición y la capacidad de sufrimiento posterior, precisamente por lo que tú has dicho antes. Ganar es un accidente. Gana uno y todos los que van... han preparado para ganar. O sea, que ganar es un accidente, exactamente lo que tú has dicho antes. Entonces, a tres facetas de deportistas son las que hacen que la competencia de cualquier otra profesión sea diferente al competidor de élite, que es un punto más que cualquier profesión. Por mucha competencia que haya, empresarial o lo que quieras, tú tienes que preparar la angustia precompetición psicológicamente y te tienes que enfrentar a ella. Pues yo, antes de conocer las técnicas de mejorarme, pues lo que te digo, el primer campeonato del mundo, yo era tan joven, me veía ahí, vi los saltos tan grandes, que digo, como aquí me venga abajo, no paso del 2, ¿sabes? Entonces, pues me senté y dije, joder, si todo esto es mejor, todo esto es que yo he admirado siempre, claro, ahora sí, estoy entre ellos, pues será por algo, porque me lo he ganado, porque soy, no te digo igual de bueno, pero por lo menos tengo el nivel. La confianza, la confianza hay que trabajarla. Me estuve trabajando la confianza para cuando yo estaba en la puerta de la pista de concurso, entrar, ¿sabes? Porque como entres encogido, ya... Concentrado, mucha confianza y saber lidiar la frustración. Sí. Trabajar la confianza, poder superar la angustia precompetición y entrar en un estado competitivo mínimamente óptimo. Vamos a dejar la deporte porque me estoy angustiando ya que tengo torneo la semana que viene en Portugal. Vámonos a una habilidad... ¡Uy, en Portugal! ¡Qué buen sitio! Voy a ir a verte. Oye, pues Setúbal, ya me viene a animarme. Vámonos a una habilidad mucho más festiva y mucho más entretenida que también tiene Cayetano. A ver. Muy bien. No, sí, ya te digo que la familia lo llevan aquí. ¿Qué pasa? Que después a lo mejor le cuesta, me imagino que le cuesta echar, ¿no? Arrancar, pero... Tú sabes que mi hermano Alfonso, que toca muy bien la guitarra, es el verdadero profesional, pues ha organizado flamencos con Pernía, con Pareja Obregón, con todos esos que ya no están, desgraciadamente. Y entonces Eugenia bailaba... Y yo cantaba un poco y también tocaba un poquito la guitarra y la acompañaba. Yo era el teolonero. Y entonces decíamos, esto es una noche de lujo porque actúan los Irujo. ¡Qué bueno! Bueno, esto nunca lo había contado tampoco. No es la única habilidad escondida que tiene Cayetano. Fíjate cómo se le da la cocina también. ¿La cocina? Pues yo no sabía que venía a hacer esto, ¿eh? No, ni nadie lo sabía. Ah, bueno, pero esto es porque este hombre... Sí, pues puedes probar, tantear, sí. No, pero bueno, esto fue... Muévela si quieres un poquito para que se... Es una presión, me ha hecho lo de la tortilla. Pero... Tranquilo, Cayetano, tranquilo. Ya me vengo arriba y se acabó. Oye, que eso no es nada fácil, ¿eh? Cuidado. Eso no es nada fácil. Yo nunca le he dado la vuelta a la tortilla, pero a mí me gusta poco cuajar. Y si poco cuajar le haces así, se te descuajeriza. Es verdad, a mí pasa igual. Es una locura. Pero cocinar nada, ¿eh? Un desastre. Juan y medio también tiene problemas siempre entre lo de la tortilla. Y otro día que te puse una cosa, una vez he puesto luego Cayetano llorando. Y también he visto que te he metido en una cosa... El fandango ese. Sí, vamos a verlo si os parece bien y lo comentamos. 75 millones de reproducciones. Yo no he visto una cosa igual. Esto es impresionante. Que ella ya tiene a su vera al Cristo de los gitanos. Muy bueno. Madre mía. Gracias.
Gracias. Esto fue a los pocos meses de morir mi madre y salió este niño y cantó un fandango dedicado a mi madre y conectado conmigo. Y rompiste... No me caro. Es que esto, pero esto me lo han comentado en los sitios más recónditos de España. O sea, este fandango lo ha visto... Pero más de media España. Tiene millones y millones de reproducciones. Impresionante. Millones y millones. Impresionante. Una locura. Lo del fandango este me lo han dicho, no sé, 200 veces, 200 literal. ¿Sabes? Pues yo te lo digo, a mí me pareció bonito porque alguien que saca sus sentimientos y se deja llevar me parece que es bonito y de ser mi hombre. No, bueno, yo tengo... Llorando de lagrimón. No, algunos. Tiene uno ¿cuál, con... ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, lo suelto, lo largo o no lo largo. Con Niña Pastori. Sí, sí, que sí. Pero me ha pasado más de una vez, ¿no crees que es una...? Sí, hay momentos muy emocionantes, pues, claro, que no los puedes evitar. Y eso es muy llorón, muy sensibilón. Y el momento también, ¿no?, que esté viviendo uno, también, ¿no? Influye mucho el momento que esté viviendo uno. Claro, también, exactamente. No, y los recuerdos, macho, los recuerdos son los que te hacen emocionar. Y ya que vamos ahí de emoción, de recuerdos, vamos a pasar algo muy bonito de alguien que tienes que echar mucho de menos, que era puro carisma. Él es tremenda, ¿eh? ¿Qué haces, por Dios? Te lo dije que éramos amiga mía, Antonio. Hombre, me he quedado con la boca abierta. Anda, imítala, que tú la imitas. Pero yo no sé, si a ella le va a gustar que... Ah, sí, imítame. A mí me hace mucha gracia. Yo la voy a imitar con todo mi respeto, ¿eh? Yo estoy estupenda aquí ahora mismo y con Alfonso estoy encantada. ¿Cómo lo he hecho? Muy bien. Ya está, hombre. Si es que eres igual que ella. Igualito. A mí me parece brutal la capacidad que tenía tu madre, siendo quien era, de reírse de sí misma. Me parece brutal. No, alucinante, alucinante. A mí no me hacen ni puñetera gracia los morancos. Pero porque a mí me hicieron una parodia con el lío de los jornaleros que tuve del SAT, ¿te acuerdas? Y no me hizo ni puñetera gracia. Mi madre me decía, pero si son graciosísimos, joder. Y yo decía, mira, ahí... yo lo voy a trabajar, lo voy a trabajar. Lo voy a trabajar también. Pero es verdad, ¿tú has visto cómo era? Si es que se reía de ella. Es que tiene mucho mérito, mucho mérito. Esto ha sido todo. ¿Te ha gustado, Cayetano? ¿Estás cómodo? Sí. ¿Nos vemos a la siguiente o no? Es un compañero deportista. Un honor. Muchísimas gracias. Igualmente, Cayetano. Pero tú te vas y me dejas a mí otra vez con los dos, solo. Te dejo con los dos. Tú te lidias bien con los dos perfectamente. Eso que le gusta tanto. Me voy a la silla. Bertí y Cayetano, ahora me vais a acompañar a mí, ¿no? El tercer grado. Vamos. Verás qué cosa seria es esta. Verás. Cayetano, tú sabes que yo a ti no te pongo en un aprieto, vamos, antes me muero. Esto es una cosa divertidísima que a Bertín le parece una chorrada. A mí, ¿vale?, me parece esto, es que de hecho, un mojón de juego. ¿Un juego mojonero? Juego. Esto es un juego mojonero. Esto pero se llama el tercer grado. No lo vas a entender, pero explícale. ¿Pero cómo que no lo va a entender? No, es incomprensible. Lo va a entender mucho mejor que tú. Es como esto es un inconsistente. Juego fácil. Sí, inconsistente. Pero Cayetano lo vas a entender perfectamente. A Atril, campana, mira. Campanilla, vale. Ya ni suena ni nada, además. dale la vuelta. Bueno, esto es una cuestión de que yo te voy a ir haciendo preguntas. No, a ti no, y a Bertín. ¿Vale? Arranco contigo y después paso a Bertín. Y son preguntas las que tú no puedes pensar. Tienes que decir lo primero que te venga por la cabeza, ¿vale? Y además, y después, campana. ¿Y después qué? O sea, inmediatamente tú contestas, le tienes que dar a la campana y rápidamente pasa. Tú fíjate la chorrada. La chorrada es que hay que contestar y luego da la campana. En vez de toda la vida de Dios, se da la campana y el que la da primero contesta, ¿no? Y si no quiero contestar, bueno, pues le doy nada, dos venga. Veces. Sí. No, sí. Tú le puedes dar la misma. ¿Qué ha dicho? Que si no quiero contestarte, le doy... No, tienes que contestar lo que sea. Ah. A ver, no, perdona, lo que sea, no, porque al fin y al cabo lo que yo no quiero... No manda nada. No... Venga, dale. No manda nada. Bárbara, ¿estás por ahí? Está por ahí. No, que, no. A ver, arranco contigo. Arranca. ¿Vale? Venga, recuerda, contestar lo primero que se te ocurra y darle la campana. Vale. Cayetano, ¿a quién le has contado tu última mentira? A nadie. Que yo no miento. Ah, vale. ¿Tampoco nadie? Pero a mí no me preguntes, yo la pregunto a Cayetano. Bueno, pero contestas tú también. No, ay, yo esa pregunta pasa, paso palabra. Escúchame, ¿pero qué pasa? ¿Que ahora ninguno de los dos ha mentido? No me acuerdo.
Ahora nadie ha mentido. No, este no, este tiene guasita. Este dice que no miente nunca, pero alguna la habremos colado, coño. Yo no me acuerdo la última quién ha sido, la verdad. Bueno, joder, venga. Campana, dale a la campana. ¿Te crees la Yo tampoco he mentido a nadie. Bertín, ¿te han dejado tirado en alguna cita? Que si me han dejado tirado en alguna cita, hombre, alguna me habrán dejado, sí. Vale, a la campana. ¿Y quién era ella? Solo por saberlo, porque escucha. ¿Qué? Para dejar... No me acuerdo. ¿Quién era ella? Porque para dejarte a ti tirado. No, vamos a ver, Vicky. No me acuerdo. Tampoco, esto me ha perdido. No me acuerdo, no te lo juro. Yo digo que sí, porque digo yo que me habrán dejado alguna vez, pero que no me acuerdo. Cayeta, no. ¿Qué quieres? ¿Te han dejado tirado en alguna cita? Yo no miento nunca. Que yo recuerde, no. A mí sí. ¿Quién? ¿Quién te ha dejado a ti tirada? A mí sí. ¿Quién te ha dejado tirada a ti? Uno. Me cago en 10. ¿Quién ha sido? Me dejó tirada. Así de repente yo que iba a ir a cenar y ni apareció. Maldito seas. Yo también he dejado tirada una vez. Esto lo voy a contar porque tiene gracia. Quedo yo en la época mía de aficionado, de bien. Quedo con una chavala que salía en televisión de las conocidas. Sí, sí. Pero que estaba yo muy centrado ahí, digo, esta me gusta a mí mucho. Y la llamo y digo, oye, soy Bertín y tal. Hombre, qué tal, qué alegría. Me llama, digo, sí, sí, yo que quería invitarte a cenar. Dice, ah, bueno. Digo, vamos con un grupito de gente, te voy a buscar a tu casa. Y cuando llego con el coche mío era como oscuro, los cristales oscuros y tal, y no sé, no, y había una calle con tráfico, no se ha dado cuenta que era yo. Mira, me la veo. Por favor. Un abrigo como de cebra, bueno, como de cebra no, de cebra, hasta casi el suelo. Una minifalda por aquí, pero que de pie se le veía todo el braguero. Digo, vaya tú con esta tía se siente. Y luego llevaba un escote así, digo, madre mía de mi vida. Pasé por delante, digo, no puede ser. Digo, pues es ella. Miro así, ¡sin! Me voy por detrás. Doy la vuelta a la manzana. Doy la vuelta a la manzana, me paro a pensar. Digo, vamos a ver. Estaba que se rompía. Porque si no, tú no puedes ir así con... Si, no, claro, ¿entiendes? Claro. Bueno, eso no me, lo puedo me quedé en la calle de detrás. Estuve 5 minutos pensando, Cayetano. Digo, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Digo, no tuve buen truco. No fui. La dejé en la calle. Y como no había móviles... Claro, no pudiste avisarla. Pues no pude avisarla. La dejaste tirada. No, la dejé tirada, tú. La dejé tirada porque me dio vergüenza. Digo, ¿a dónde entra yo a un restaurante con esta? Bueno, o sea... Y al día siguiente o así llamaste para decirle... Hombre, al día siguiente sí. Le dijiste, lo siento la mentira, mucho. La mentira... ¿Esa es la mentira? ¿Cuál fue la mentira? No me acuerdo. Bueno... Pues un día me para la Guardia Civil. Un día me para la Guardia Civil en el coche y venía yo por la carretera y me para una pareja, baja la ventanilla y le dice uno al otro, mira, ¿quién tengo aquí? Y dice, Bertín, ¿tú te crees que se puede ir a esa velocidad? ¿Y qué te crees que se me ocurre sobre la marcha? Rápido, digo, es que me estoy cagando. No puedo, que no llego a mi casa, haz el favor, que no puedo más. ¿Tú te crees? Te lo juro. ¿Te crees, jefe de la tribu? Y el tío, mira, se me queda así mirando. Anda, pasa. Dice, no se puede tener menos vergüenza que tú. Venga, corre ya. Menos mal que no os veo las caras. Sino... Esa era otra mentira. Otra mentira. No, otra escucha, mentira. Como nos pongamos aquí, se tiene que tirar. Otra... Es que tienes mucha. Tengo, ¿has sí, mentido sí. alguna vez? Cayetano, ¿cuál es el sitio más extraño en el que te has quedado dormido? En el Parlamento Británico. No me extraña nada. ¿En el Parlamento Británico? Es que de pequeño, o sea, nos mandaban a Inglaterra todos los veranos un mes a Fernando y a mí, a una familia. Y había un señor allí que gestionaba las cosas de mi madre ahí y que estaba obsesionado en llevarnos a los sitios punteros. Pero a mi hermano Fernando, que era muy aficionado a la política, le encantaba el Parlamento Británico y me tuvo... 4 horas el tío oyendo ahí. Y lo más cachondo es que yo entendía inglés, pero él no. Él no. Y yo me quedé dormido, joder, porque es que no podía más. Ya yo decía, oye, vámonos de aquí. No, no. Y yo, pero si no entiendes nada, macho, vámonos de aquí ya. Y me quedé dormido. Me encanta cómo lo ves. Esa ambición. Ya, macho, vámonos. Bueno, Bertín, ¿tú dónde te has quedado dormido así? No, dormido, yo no me quedo dormido en los sitios. ¿No? ¿Nada? ¿Nunca?
Ni en los aviones, en ningún lado. Yo leo cuando me quedo... ¿Sí? No tengo... Vale. No, sí que de vale. Quedarme dormido. Bueno, Bertín, ¿sueles fingir que estás enfermo para no acudir a algún sitio? Sí. ¿Vale? Acaba rompiendo la mierda esta. Sí, alguna vez, sí. ¿Todo sí? Hombre, vez. Sí, porque es muy socorrido. Me encuentro fatal. Se me ha aflojado el punto y estoy fatal. Y entonces, cuando te dicen eso, ¿verdad? Cuando tú dices, ¿no? Es que estoy con una... Que no puedo, que es que me voy de vareta. ¿Pero tú cuántas veces te vas de vareta? No, lo digo. Ya cuando tú dices eso, dices, ah, entonces el muchacho no puede venir. Claro, si dice, me duele la cabeza, pues tómate una aspirina, tómate lo que sea. Claro, dice que me estoy yendo, ahí no te dicen nada. Bueno, pues nada, hijo, pues que nada. Te pongas bueno. Cayetano, ¿alguna vez has hecho un simpa? Pues mira, yo creo que es una cuestión educacional, pero nunca fui capaz. Algún amigo, mis amigos... lo hicieron una vez y yo me quedé y pagué. Pero hice una vez uno con Bárbara en Francia sin querer. Oye, que nos tomamos unas ostritas y nos tomamos un vinito y de repente vamos a hacernos una foto ahí en un pueblito de Francia cerca de donde yo estuve 6 años con los caballos y a lo tonto, que nos fuimos haciendo fotos, que nos fuimos y cuando estábamos en el coche a 3 kilómetros, oye, ¿tú has pagado? No, yo tampoco. Y nos habíamos ido sin pagar, macho. Unas ostras y un vino que no veas cómo nos sentó. Imagínate de tú. Bien. Imagínate y en Francia. Tú. Y os sentó mejor, además de... Pero vamos. Mucho mejor. ¡Campanilla! Bertín, ¿has mentido a la policía en alguna ocasión? A la policía sí, claro. Cuando me estaba cagando. ¿Cagando? ¿No? Sí, entonces, sí. Dale a la campanilla, chiquillo, de verdad. Es que llevas una semana, es que ya... Vamos a ver, que el Cayetano no coja la cosa de que... Lo entiendo, pero tú... Cayetano, ¿alguna vez te han pillado infraganti? ¿Infraganti de qué? ¿En qué? ¿Cualquier situación? Cayetano, no te... Supongo que sí, ¿no? ¿Te han pillado? Supongo que sí. Sí, supongo en que sí. ¿En el momento? Con el carrito del helado, Bertín, ¿a ti? A mí me han pillado una vez y tuve que saltar por un balcón. Dale, campana. Sí, sí. Y además te voy a decir una cosa. Es que, jefe, te voy a decir una cosa. No pude saltar a la calle porque estaba en un tercer piso. Me tuve que saltar al balcón de la casa de al lado, que estaba con gente dentro. Y menos mal que era en verano, porque, claro, yo iba como aquí te quiero ver, con la ropa bajo el brazo, salté, y me quedé en el balcón de la casa de al lado hasta que me pude vestir y cuando, donde yo estaba, ya se había ido el personal, volví otra vez, salté otra vez a donde yo estaba. ¿Volviste otra vez a...? Pero me pillaron a esto. ¿Remataste aquello y todo? Hombre, eso. No voy a rematar, coño, después el frío que pasé, claro. Remató. Bertín, ¿cuál es el regalo más feo que te han hecho? ¡Ah! Es una costumbre que me regalen cuadros míos. Yo no he visto... Mira, me mandó, te lo juro, ¿eh? Me mandó el otro día, o sea, hace poco. Un cuadro, ¿no?, que te lo mandan de no sé de qué país. Una pintora buenísima y tal. Y cuando yo veo el cuadro, digo, coño, si esto es la currutaca esa. ¿Eso cómo voy a hacer yo? De verdad, yo no te sé... Me mandan cuadros míos. Claro, que son muy malos. Muy claro, que los tengo... Claro, me da cosa. Amontonado ya. Los tengo amontonados yo en un almacén. Digo, ¿esto cómo lo voy a colgar yo aquí? Mis niños van a tener pesadillas. Entonces, yo no sé, yo leía, oye, de regalarme vino. Yo siempre lo dejo caer. Digo, oye, regalarme vino... Bueno, en vez del cuadro. ¿Y en esos casos qué haces? Me lo bebo. Bebo no, el vino, el cuadro. ¿Y? No, el cuadro no, los escondo. Y ya está, ¿no? No, le da las gracias, qué bonito regalo, qué maravilla esto. Yo llamo y digo, no se puede aguantar, qué pedazo de cuadro. Qué bien has cogido la expresión mía de cuando estoy en soñador. Un horror, vamos. Eres mucho. Qué barbaridad. Eres mucho. Bueno, Bertín, ¿qué talento no tienes y te encantaría tener? Eso también para Cayetano. ¿El qué? ¿Quién quiere contestar primero? Bertín o Cayetano. ¿Qué talento no tienes que te encantaría tener? Pintar. Me gustaría pintar bien. ¿Pintar? Me gustaría pintar bien. A mí me gustaría... que... yo me mandara a Cayetano un cuadro mío bien pintado. Me voy. Es que me tengo que ir, no puedo con ellos dos, de verdad. O sea, ponerme en otro sitio, dejarme en paz. Ay, qué pasó, qué cosa más buena. Bueno, vámonos a la mesa, vente.
¿Qué está pasando aquí, Bertín? Hombre, Cisco, ponte aquí conmigo. Que, coño, te has venido en el momento peor. Porque van a regalar cañas de lomo para todo el mundo. No me digas. ¡Hombre! Oye, pues me voy para arriba. No, estoy aquí conmigo. Para que me den una a mí también, ¿no? ¡Vámonos, veros, vamos! Aquí está el tío. Mira la hechura del Sevilla. Aquí está el tío, vamos a ver. ¿Tú sabes de sobra, Bertín? Vamos para allá. Vamos a hacer una cosa. Si siempre que guardemos la distancia, os pido por favor que vengáis aquí conmigo. Venga, va. Venid por aquí siempre. ¿Qué os pongo? ¿A la izquierda o a la derecha? Os voy a poner, venga, poner aquí a mi derecha. Venga, aquí. Más bien, o sea, guardando la distancia a las cañas de lomo. Guardando la distancia a las cañas de lomo. Cayetano, este programa es una caña, tú te estás dando cuenta conforme se van pasando los minutos, es una caña y nosotros podíamos haber regalado caña de pescar, que también, oye, la pesca es una afición muy bonita, caña de chocolate rellena de crema, eso para otro día, pero claro, es mucho más nuestro lo que es la caña de lomo, el embuchado, aquí está, el morcón y la caña de lomo, mi prima la caña de lomo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente está diciendo ya, no me lo puedo creer, una caña de lomo para todos y cada uno de los que han venido a ver el programa, sí, ahora quiero escuchar ese aplauso. Pero tampoco va a ser todo tan fácil. Voy a buscarme a una persona, hombre o mujer, voy a buscarme a una persona que se va a tener que ganar no solamente su caña de lomo, sino la caña de lomo de todos los que habéis venido. Por lo tanto, me voy a dirigir hacia el público. No quiero que paséis de aquí. Espera. Pero son buenas las cañas de lomo. Hace buena. Aquí tenemos algo, mano. Ibérica, buena, Andalucía, aquí tenemos algo malo, Bertín. Vale. Aquí tenemos algo malo. Además, dicen que a caballo alquilado no le mire el diente y a caballo regalado tampoco. Vamos a ver. Necesito una persona. ¿Quién estaría dispuesto a darme el pellejo de la caña de lomo? ¿Sí o qué? ¿Sí? ¿Tú qué me darías? ¿De la caña de lomo? Y el plástico, también, al contenedor de plástico. ¿Tú qué me darías? Un poquito, venga, pues así, al azar, vente conmigo. Acompáñame. No le digas a nadie que eres mi prima. Ay, no me puedo tocar, perdón, a distancia. Venga, no le digas a nadie que eres mi prima. Mira, tú colócate aquí. Vamos a dejarle un poquito de espacio, por favor, aquí. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es tu nombre? María José. Ella se llama María José. Y María José, para conseguir que todos y cada uno de vosotros y vosotras os llevéis una caña de lomo a vuestra casa, tiene que hacer lo siguiente. Ahí detrás vamos a ver en la pantalla un cronómetro. Un cronómetro que, de momento, lo primero que va a hacer el cronómetro es marcar 5 segundos en marcha atrás. O sea, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando llegue al 0, ella, María José, que le voy a poner unos auriculares con música ahí a toda pastilla. Música buena, pero los mojinos cosillos, por supuesto, pero a toda pastilla ahí, para que no escuche nada. Ella, en voz alta, cuando cuente, ya la cuenta atrás. 5, 4, vamos a ensayarlo. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí, en ese momento, María José empezará a contar del 1 al 30. Con los auriculares puestos, escuchando la música a toda pastilla y con la cara tapada para no ver a nadie ni que nadie le haga una seña. Porque si cuando llegue a 30 y le dé ahí, le dé al pulsador, ese pulsador maravilloso que tenemos ahí, cuando le dé al pulsador, después de llegar al 30, si se ha quedado entre 27 y 33, tenéis vuestra caña de lomo. Si no, os voy a dar ni el plástico. Mira, podía hacer tú mentalmente, a ver si lo clavas. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. 4, 3, 2, 1. Ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. La muchacha se ha pasado. ¿Se ha pasado? Se ha pasado. ¿Qué?
De verdad, que ibas con retraso. ¿Qué problema que tengo yo ahora? ¿Qué problema que tengo? Que me he venido yo con el coche, con el maletero cargado de caña de lomo y me la voy a tener que llevar a mi casa. Un fuerte aplauso para María José. Deja ahí la mascarilla, porfa. Ahí. ¿Y entonces ahora qué pasa? ¿Y ahora ya no hay caña de lomo para nadie? ¿Qué hacemos ahora con las cañas de lomo, Bertín? Cuatro. ¿Nos las repartimos entre tres? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Lo puedes hacer tú? ¿Hacemos una cosa? Uno, dos, tres, cuatro. Déjame. Vamos a ver, un momento. Pero si lo hago yo, ellos se ganan su caña de lomo si lo hago bien. Hombre, claro. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo hago para que esta muchacha no se la coman a la salida, porque claro, si no se comen el lomo, se comen a la muchacha. Pero claro. Claro. Era mi preocupación, la que le pueden liar a esa muchacha. Verás la pinta que voy a tener yo con el antifaz ese puesto. Ahora te voy a enterar. ¡Más fuerte! A ver. ¡Uno, cero! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Ay, lo tienes! Mira la tan irrado, ¿eh? Hombre, no. Qué grande el público. ¡Lomo! 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 ¿Qué ocurrirá con las cañas de lomo? Que al salir os daré una a cada uno y a cada una. ¿Trato hecho? ¡Ay, ay, ay, ay! Me van a sacar a hombros hoy. Lomo para todo el mundo. No perderos ahora, me voy, y no perderos la sesión que viene ahora, que se llama ¿Quién dijo qué? Y el muchacho que la presenta, una nueva y joven promesa de todo esto de la televisión. ¡Un fuerte aplauso! ¡Nos vemos! ¿Pero cómo que nos vemos? ¿Pues dónde vas? Que tienes que seguir tú, chiquillo. ¿Dónde vas? Que no se entera ni... De verdad, no se entera ni del clima. Yo viene concentrado. ¿Con quién de tus hermanos te confinarías? Bueno, ya está aquí el muchacho que presenta la sesión. ¿Quién dijo qué? ¿No te lo esperabas, Bertín? No, yo... Bueno, vamos a ver, mira. ¿Dónde va? ¿En qué consiste eso? Por favor, Cayetano, mira, yo me voy a poner aquí. Y quiero como si fuera esto un duelo de aquello del... Tú, Bertín, te pones a mi derecha. Venga, vale. Yo te doy aquí ya que vaya a juego con tu camisa. Cayetano, por favor, si te pones aquí, no te importa. Para ti tenéis que meter la mano hasta el fondo del guante, miraros cara a cara. Ponte aquí, por favor, Bertín, ponte aquí un poquito más acá. Yo me pongo aquí en medio, mirando a Cayetano. Esto es un duelo de aquello del antigüeste, claro. A ver, ponte un poquito más para acá. Cayetano mirando a Bertín. ¿Quién dijo qué? Realmente voy a decir una frase. ¿Qué? O la dijo Cayetano o la dijiste tú. Entonces tendréis que decir quién la dijo. Que la dijiste tú, levantas el brazo. Que la dijo él, lo señalas con el dedo. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué te ayude? Es que estoy intentando disimular. Vamos a fundir los metales. Vamos a poner Sevilla patas arriba. ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo dijiste esto, Cayetano? Cuando imité a Juanma, el capataz de los gitanos, en un programa hace poco, con Juan y Medio. Hice de capataz a unos niños que estaban llevando un paso. ¿Tú has sido capataz, nazareno, costalero? Yo he sido costalero y nazareno, capataz no. Eso ya es palabras mayores. Fuiste por lo menos capataz Juanma, que para mí es el capataz de la Semana Santa de Sevilla por excelencia, y esa voz ronca que tiene, pues... No la imité tan bien como suelo, porque estaba un poquito nervioso, pero más o menos la imité, porque es que es único. Vamos a verlo, Cayetano, a ver si es así. Vamos a fundir los metales. Vamos a poner Sevilla patas arriba. ¡Cucharba y negro! ¡Ey! ¡Nos vamos! Sí, señor. ¡Qué cachondo, macho! Pero...
La voz, vamos a qué fundir bueno, los macho, metales, bueno. Cuidado, ¿eh? Pero incluso la frase, hasta me confundí un poquito en la frase, que no era tan exacta, o sea, exactamente no era esa, era parecida. Rectificar ahora, y te no, la pongo por no, no me hagas hacerlo bueno, otra bueno, vez, porque yo no te es estoy... No, delante vuestro no me atrevo a hacerme, no, a hacer, no, a imitar algo delante vuestro, que sois unos fenómenos. No, está, pero está comprobado que lo ha hecho. Bueno, vamos a la siguiente. A ver. Soy clásico, pero me voy modernizando. Esta la podría haber dicho cualquiera de los dos. No es que yo diga que seáis clásicos. Tampoco es que os vayáis modernizando mucho. ¿Quién dijo eso? Vaya memoria que tenéis, ¿eh? No me acuerdo yo de mi segundo apellido y os acordáis de todo. ¿Y cuándo dijiste eso, Cayetano? No me acuerdo, pero sé que lo dije, sí, porque es verdad. Pero porque eres clásico. Hasta porque mis hijos me dicen, es que, coño, viste, si todo muy clásico, y me he ido mejorando también, modernizando, porque yo voy progresando, todos los días me esfuerzo. Pues vamos a ver si la dijiste tú o la dijo Bertín. Soy clásico, pero vamos, me voy modernizando, ¿eh? Pero solo en el tema de la ropa. En todo, en general, pero sobre todo esto se significaba la ropa, sí. Tú, se Bertín, refería, no, tú modernizando, tú llevas ahí con la camisita sí. Esa. Yo no sé cómo me voy a modernizar, no sé. No, yo dilo. Voy a seguir como voy, porque como tú no me pego a mí mismo. No, yo a eso no llego tampoco, no, ni de coño. Bueno, yo creo que esta que tiene que ver con los caballos, yo creo... Que puede ser de los dos también. Creo que puede ser desde los caballos. Cara de caballo no he tenido nunca. ¿Quién dijo eso? Bueno, a ver quién empieza a darme explicaciones. Eso quiere decir, si lo dijo él, yo tengo cara de caballo, yo no la he tenido, ¿quién dijo eso? ¿Él lo dijo, Bertín? Sí, seguro. Yo creo, no sé. Vamos a hacer una cosa, vamos a salir de dudas. Vamos a verlo. Cara de caballo no he tenido nunca, la verdad. Este era tú, Bertín. Este era Bertú. Vale, vale. Este era tú, sí que es de... Pero no sé el contexto cuál sería, pero vale, lo he dicho yo. En el programa Moranquísimo, ese eras tú, Bertín, sí que muchísimo más joven, igual de atractivo, sí. Pero igual vestido, igual de clásico. Y hace de eso ya 10 o 15 años como mínimo. Pero bueno... ¿Y tú por qué sabías que no eras tú? No. O sea, nunca pues porque yo me acuerdo casi de todo lo que he dicho, porque claro, él ha estado en televisión muchísimas veces más que yo, es normal que no se acuerde. ¿Y lo de la cara de caballo? ¿Alguien te ha dicho que tú tienes cara de caballo? No, pero yo qué sé, que sería por algún... Yo qué sé, por los morancos cualquier cosa te pueden decir. Caballo alquilado, que es todo lo que tiene, una cara de caballo alquilado. Vamos a ver. Soy un mujeriego, sí. Soy un gorfo, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Esto es tensión, ahora se mastica, está la gente deseando. Tú le dices que prefiere que conteste con la caña de lomo y todo el mundo prefiere que conteste. Lo voy a repetir. Soy un mujeriego, sí. Soy un gorfo, sí. Es que me dan ganas de decir, soy yo el que lo he dicho, señores. Hace 20 años. Soy un mujeriego, sí. Soy un gorfo, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo? Sí, sí. ¿Tú no lo dijiste, Cayetano? No. ¿Y cuál es el problema? No, ninguno, pero no me sale eso, no sé, no... No sé. No, es que no, yo lo dije, lo he dicho varias veces, pero lo dije una vez concretamente, porque cuando tú de repente te llaman para los programas eso del corazón y tal, siempre que vienes a hacer... Siempre me hacen en la entrevista, ¿vale? Que si las chavalas, que si las novias, que si no sé qué, que si sigo toda mi vida un golfo. Sí, vale, bien. ¿Y qué? ¿No? ¿Cuál es el problema? Yo te digo... Muy bien, sí, lo soy. ¿Qué quiere? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues... Vamos. Vale. Vamos a hacer una cosa, que la gente tampoco piense que nos estamos inventando las cosas. Vamos a ver vídeos donde certifica que es verdad lo que has dicho. Ah. ¿Soy mujeriego? Sí. ¿Soy un golfo? Sí. Vale, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Vámonos por la siguiente. Me están tentando desde hace 2 años para meterme en un partido político. De momento he dicho que no, pero es una cosa que no descarto para el futuro. ¿Quién dijo eso? ¿Yo? Bueno. No.
Quizá yo no lo dije. Yo es que no lo dije tan así, la verdad, porque sí me han hecho alguna tentativa, pero que yo no la he dicho tan clara, pero bueno, por si acaso he dicho que sí, pero al ver que he dicho que sí, pues entonces le voy a hacer así. Al ver que lo ha dicho él, pues habrá sido él. Yo creo que ha sido él. ¿Y hace mucho tiempo que te lo dijeron? Pues eso, un par de años. ¿No te lo han vuelto a decir? No. ¿Te puede decir el pecado? El pecado, sí, sí que no, que sí, que ¿por qué no me metía en política? Claro, ¿y ahora y el pecador? No. ¿Y el pecador se puede decir? ¿El mío? ¿Quién te lo dijo a ti? A mí me lo han dicho tres o cuatro partidos. ¿Tres o cuatro partidos? Sí. ¿Y de no? Diferentes. Cuatro partidos diferentes, ¿eh? Pero no lo descartáis ninguno en un futuro, ¿no? No, yo creo que cuando yo lo dije en ese momento estaba yo tan envenenado que dije, pues a lo mejor. Pero se me ha pasado, el envenenamiento se me ha pasado. Bueno, pues vamos a hacer el público, le voy a preguntar al público. ¿Quién cree que ha sido de los dos, Cayetano o Bertín? A ver, ¿quién piensa que ha sido Cayetano? Decidlo en voz alta, leche. ¿Quién piensa que ha sido Cayetano? ¿Y quién piensa que ha sido Bertín? Mayoría. Vamos a ver el vídeo. Me están tentando desde hace dos años ya para meterme en algún partido político. De momento he dicho que no, pero es una cosa que tampoco descarto para el futuro. Ese era Vertigo Borner. Hace tela de tiempo, ¿eh? Tela, 1986. 1986 en Puerto Rico. Qué gracia. Pues en sí, el programa Tras Bastidores. ¿Qué más información quiere que te dé? A las 3 y cuarto de la tarde. 3 y 16. Estaba viendo y digo, coño, qué buen pelo por tenía. Ani Alfaro. Qué buen pelo tenía. Esta ya es la última. Os confieso que yo nunca he entrado en internet. Quizá tendría que haber nacido en el medievo. ¿Quién dijo eso? Seguro. Yo. Seguro, seguro. Que tú nunca has entrado en internet, Bertín. Bueno, que habla cuando lo, hombre, es que digo, yo solo he dicho, claro, no ahora, ahora sí, pero hace años. Cuando ya estaba todo el mundo liado con eso, yo no, yo seguía a lo mío. ¿Y tú piensas que tenía que haber nacido en el medievo? No, no es eso yo, porque sigo igual, o sea que... ¿No te llama nada? ¿No te llama nada la atención nada, meterte en nada. Twitter para ver qué es lo que dice Bertín? Nada. ¿No? Nada. ¿Y seguir a Bertín para que lo siga una persona más y mosquearte con él como se mosquea todo el mundo? Si no lo sabe, pregúntale, que ahí lo tiene. Es maestro de maestro. Con Bertín no se puede uno mosquear. Vamos a ver quién lo dijo. Vamos a ver el vídeo. Os confieso que yo nunca he entrado en internet. Quizá tenía que haber nacido en el medievo. Y ahora vamos a hacer una cosa. De buena gana, me entraban ganas de decir, ¿quién dijo la siguiente frase? ¡Hasta luego, Luca! Claro, esto lo dijo el maestro chiquito, pero lo voy a decir yo para despedirme de todos vosotros y este pedazo de sesión que le hemos llamado ¿Quién dijo qué? ¡Hasta luego, Luca! ¡Muchas gracias, verdad! ¡Qué bonito! ¡Bien! Muy bien, Sevilla. Muy bien, muy bien, muy bonita. Me ha gustado la sesión. Está muy bien, está muy bien, muy bien llevada. Esta está bien, esta última. Ah, que vamos para allá otra vez, venga. Bertín responde. ¿Dónde vamos? Aquí. Nos sentamos aquí. Bertín responde, se llama esta sesión del programa. Bertín responde, que da los titulares, los pedazos de titulares, eso que después a ver los líos que nos va a meter. No, me hacen preguntitas. Los líos que nos van a meter. Me hacen preguntitas con guasitas. Esta es la que te gusta a ti, ¿eh? La sección esta de Bertín responde, bueno, claro, esta me gusta porque ahí pues soy yo diciendo lo que me viene. Lo que te sale de ahí. Claro. Bertín me tiene hoy esclavizado, macho. Iba a entrar en el lavabo. Me va a tener que poner el show del Sevilla. Nada, ¿sabes? Yo llevo también rompiendo aguas media hora. Ya sigue otra vez. Verás tú lo que voy a amortizar. Voy a amortizar los leggings. Ha estado muy buena la de las frases. Está muy buena. Vale, creo que ya está, de verdad. Lo hemos hecho con mucho cariño. Ha estado muy divertida. Para que te sientas aquí cómodo y a gusto, de verdad. ¿Te has sentido bien? Sí, aquí en esta cadena siempre me siento muy bien. Qué bueno estar aquí contigo. Lo dije antes y lo sigo repitiendo. Bueno, Bertín, ya sabes de cómo va esto. O sea, hay gente que tiene muchísimo interés de saber lo que tú esto. Tira. Tenemos aquí un email que nos ha llegado que dice, Bertín, con lo que tú has sido tan ligón y toda esa cosa, ¿ahora mismo perdonarías una infidelidad de tu pareja? Las he perdonado alguna vez en mi vida. Porque vamos a ver, si yo he sido básicamente infiel casi toda mi vida, además reiterado, pues hombre, uno tiene que ser... Es muy fuerte de verdad este hombre. Uno tiene que tener un poquito de manga ancha también, hombre. Claro, tiene que tener... Además, te voy a decir una cosa, un apretón tiene cualquiera. Mira, te voy a contar una cosa muy graciosa. Yo salía con una chavala hace 1000 años
amiga nuestra de todos. Y al mes o al mes y medio nos vamos a cenar los dos y digo, mira, tú me pones los cuernos a mí, yo te los pongo a ti cada 3 o 4 días. Vamos a seguir siendo amigos y vamos a dejar esto de tontería de decir que salimos juntos, porque esto no tiene ningún sentido. Es verdad. Nos tomamos con humor y hoy somos íntimos amigos. ¿Pero eso, en qué sentido, íntimos amigos? ¿Sabes que eso me pasó a mí? No, no, íntimos amigos, somos amigos de verdad del alma. Y bueno, porque hicimos eso. ¿Tú la perdonarías? Si hubiera habido una tragedia, no. Eso, ¿tú perdonarías una infidelidad? Pues yo te juro, yo no, seguramente no me he enterado. Pero es que le arranco la cabeza. Yo te voy a decir que no me gustaría estar en el lugar de ser yo tu pareja y que de repente te enteres de que te he sido infiel. No, tú me... Pero tú eres peligrosísima, macho. Tú me tienes acojonado ahí. De verdad, o sea, me tienes acojonado. Yo te conocía, pero poco, pero es que estoy acojonado al lado tuyo. ¿Pero qué he hecho yo? Primero lo que manda. Segundo, sentarnos a Bertín y a mí y dominarnos de la forma que lo hace. Que esto, vamos, es que roza la isla, no sé, roza la esclavitud, ¿sabes? Y encima dice que te arranco la cabeza, o sea, es que es acojonante. Y créetelo, porque tú eres capaz, porque tú eres capaz. Escúchame, no puedo, pero es que te quiero pegar una ovación. Encima te arranca la cabeza. Yo estoy sudando aquí ya. No, pero escúchame una cosa, es verdad, yo no me he enterado nunca en mi vida. Oye, no, pues no, menos mal, porque si no... La arranca la cabeza, es que yo no lo permitiría. Y después ya con la edad he pensado, bueno, a lo mejor una infidelidad lo podría soportar, la deslealtad... Ya no. Eso bueno, está bien. Eso es otra cosa. Pero yo nunca he sabido que hemos hablado de infidelidades. Yo creo que os estáis metiendo en unas arenas movidizas de un nivel... Que deberíamos de cambiar de pregunta, que ¿verdad? Que me tenéis perplejo. Vamos a cambiar, me parece... Venga, tienes razón. Creo que por ahí hay alguien del público que quería preguntarle algo a Bertín. Bertín, buenas noches. Soy Teresa. Quería preguntarte el momento más bonito que hayas tenido recientemente. No ha sido un momento, ha sido un... Digamos que ha sido una temporada que en la que he compartido todos los días en el confinamiento con mi padre, con 92 años. Es la primera vez en nuestra vida que hemos estado juntos 3 meses. Pero ni siquiera de pequeños. Cuando yo era pequeño, él siempre estaba de viaje. Con lo cual, 3 meses es la primera vez en nuestra vida que hemos estado juntos, y ha sido una experiencia que yo me ha sorprendido, porque yo pensé que no me iba a llevar muy bien, la verdad, y ha sido una experiencia estupenda. O sea, bueno, que ese momento para mí ha sido el momento del año. Yo con quienes hablo normalmente me dicen lo que os he dicho yo. Lo bueno. Ha servido para darte cuenta quién es tu padre, quién es tu madre. Tu madre lo sabemos mejor casi todos, pero quién es tu padre, cómo es tu hermano de verdad o tu hermana. Claro. Hay casos que han vivido con los abuelos en la casa. O con, descubres a personas de tu familia que los tienes muy cercanos, pero que no sabes de verdad cómo son. Y estos meses nos han servido a muchísimos, seguro que a muchísimos del público también, para daros cuenta de verdad a quiénes tenemos al lado, ¿no? A Cayetano, ¿con quién de tus hermanos te confinarías? Es una cosa que, oye, es de interés. Con Fernando. Con Fernando, ¿verdad? Vale, yo voy a aplaudir con Fernando. Me encanta Fernando. Le adoro. Cayetano dijo que tuvo muchísima presión con los medios de comunicación y es algo normal. ¿Tú cómo has llevado esa presión con la prensa, Rosa? Bueno, yo he tenido, claro, todos los años que llevo yo en esto, yo, ¿sabes que dentro de 3 meses cumplo 40 años de profesión? ¡Qué barbaridad! Yo empecé en febrero del 81. O sea que dentro de nada cumplo 40 años en este mundo. Ya hacías televisión en el 80. No, bueno, cantaba. ¿Cantabas? Vale, pero hacías televisión, claro. 40 años, macho, que tampoco... Que no es fácil. Que no es moco de pavo, que ¿vale? Que no es fácil seguir ahí en la brecha. No, vamos a ver, yo he tenido altos y bajos, momentos buenos y momentos muy malos. Yo, cuando me divorcié de mi primera mujer, hubo... aquello era de locos. Hasta tal punto que me fui a vivir a Estados Unidos. O sea, uno de los motivos importantes por qué me fui yo de aquí a vivir fuera era porque... A cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada,
tenía en la puerta de mi casa tres coches que me seguían a todos lados, a mí y a los que entraban y salían o a las que entraban y salían. Entonces llegó un momento y dije, mira, esto no me compensa. Entonces, claro, tuve tres o cuatro juicios, un lío de narices. Fíjate, yo no sí. tenía Entonces dije, se acabó porque un día vas a matar a alguien y esto va a ser un desastre. Y cogí y me fui a Estados Unidos y después, inmediatamente que volví, y cuando empecé a presentar televisión y empecé a estar en los medios y a explicar de mi boca las cosas que me pasaban, no que las contaran otros, sino que las contaba yo, cambió todo completamente cambió, la historia y ahora me llevo fenomenal con todo el mundo, con aquellos que tuve problemas hasta judiciales. Hoy en día nos llevamos fenomenal y nos saludamos con todo el cariño del mundo y para mí ahora mismo mi relación no puede ser mejor. No, es que él ha tenido más o menos lo mismo. Es que yo tengo una versión totalmente diferente, ¿no? Primero porque yo no soy una persona pública. O sea, yo no me debo al público. Yo pues he nacido en una familia determinada y he tenido... Dentro de esa familia he sido quizá de los que más interés han tenido. Lo que pasa en este país no pasa en ningún sitio del mundo. ¿Entiendes? Es la persecución que a mí me han dañado mucho y que lo único que he hecho es defenderme. Nada más que defenderme y no tolerar que me utilicen de esa manera, porque es que yo puedo ser una persona de interés público, pero no soy un personaje público. Es que hay una diferencia ahí, por mucho que no quieran los que no quieren. Entonces, que yo haya llegado a sentirme que no soy libre, ni medianamente libre en mi país, y que a mí me persigan como si fuera un forajido, porque yo me siento así cuando me pasa lo que ha contado Bertín, es una cosa intolerable, es una cosa que no debía estar permitida, sí, pero... que debía estar en el Código Penal realmente bien determinada. ¿Eh? Es cierto. Va mejorando, pero nada para lo que tendría que ser. Va mejorando, pero... Sí. Pero es verdad, hay países que no pasan estas cosas ni... No, no pasa en ningún sitio del mundo. O sea, lo que pasa no sé si aquí no pasa en ningún sitio del mundo. Sí, pero hay una legislación. Hay una legislación que permite unas cosas y prohíbe otras. Vale. Aquí es que no hay legislación. Exactamente, eso es. Aquí estás vendido. Directamente. Muy bien, no, en Sevilla, en serio, ya está. Que terminando ya, yo tengo que preparar la sección de Buscando al nuevo Bertín. Entonces, en vez de tú aligerando, que empieza aquí con el buen rollito. ¿Qué me estás contando? A ver, ¿qué me estás contando? Ver, que ahora viene una sección que se llama... Que Cayetano ha dicho ¿Qué me estás contando? Vamos a ver, ¿qué me estás contando? Venga. Sí que es verdad que es como más seriote. De cara a la gente dice, qué serio este, pero no. Madre mía, verás tú el lío en el que va a meter la Vicky al Cayetano. No se lo pierda. Esta sección mola mucho, ¿eh? Mira, aquí hay que hacer una cosa que es muy fácil. Cayetano, tú, si tuvieses un problema, o sea, no un problema, o le quieres contar algo a un amigo tuyo, o sabes que sincerarte, o decir lo que te está pasando, ¿tienes a alguien que tú crees que te cogería el teléfono, que aguantaría sin colgarte, que te soportaría? Yo es que soy muy introvertido en eso. Fíjate que cuando me dicen es que te abres mucho en público, abiertamente, pues prefiero hacer terapia de ese tipo en general, ¿no? Que llamar a alguien y darle... Sí, pero tienes a alguien que sabes que no te colgaría. O sea, yo digo, voy a llamar a una amiga mía que sé que le cuente lo que le cuente, no me va a colgar el teléfono. Sí, sí. ¿Lo tienes? Sí. ¿Y tienes tu móvil ahí? No. ¿Y dónde tienes tu móvil? Pues no lo sé. Ah, pues vea, si puedes ir a buscarlo. Bertín, vale. Déjame que haga este juego. Vale, sí. Vale. Yo no lo haría, ¿eh? No lo haría. Niégate. Vamos, a mí me pide la Vicky el móvil, yo no se lo dejo, ¿eh? Yo no se lo dejo. Mucho riesgo, ¿no? Hombre, a mirar ahí ahora. ¿Por qué no haces tú? Hazlo tú, primero. Hazlo tú, porque tú mucho hablar, hazlo tú y luego lo hace Cayetano. A que lo haga yo. Claro, hazlo tú. Llama tú a alguien. A ver, o sea, pero yo he venido... Bueno, no lo podéis pero poner. Vamos a ver, yo he venido a que Cayetano llame a un amigo a ver si tiene la paciencia. No, pero ¿por qué no me haces a mí hacer eso? No, porque es que ahora parece ser que lo tengo que hacer yo.
Claro, por eso. Hazlo tú. Pero si es que estamos compinchados, estamos compinchados. Tú, tú, exacto, claro, exacto. ¿Y a quién llamo yo? ¿Y a quién llamo yo? Amigo. ¿Pero a quién llamo yo? De todos estos contactos, ¿tú crees que tengo un amigo? A un chico, que sí. Puede... Que... Un amigo. A ver, ¿y qué tengo que hacer yo? Yo tengo que... Me va a encantar, pero, ¿qué tienes que hacer? Dímelo. ¿Qué tengo si que tú hacer? La que mira, hacer aquí eso. Tengo mi cuaderno, ¿vale? Que esto era... Ese para... es para ti, eso es... Parece tú haces ser eso. Que lo habéis traído para mí porque yo traía el, de, el del invitado. Hola. Trae. Todo trae, esto lo tengo que ir diciendo y no puedo decirle nada más. Eso es una puta... Pero vamos a ver, ¿no eres tú la que organiza el juego? Este sí, pero para Cayetano, no para mí. No, esto no, es una encerrona. Venga. Yo le voy poniendo los carteles y ella tiene que decir, no puede decir más que... Lo que ponen en los carteles, nada más. Que además era una locura. Bueno, lo vas a ver, pero a ver lo que le aguanta el otro. Verá. ¿A quién llamo? No sé. Puedo llamar a César Moranco también, ¿no? Podría ser. Que... César te cuelga seguro. No le digas que estoy aquí. César te cuelga. No le diga que estoy aquí. No dice. Le digas que estoy aquí, que empieza con el cachondeo conmigo, seguro. A ver, César. ¿Llama venga. César? César, venga, ponme la libreta esa, que no me entero. Vamos a ver. Señores. Pasa a mí, Arma. Hola. Lo que pasa, te he dejado un mensaje. Tengo que hablar contigo. ¿Qué? Ya, ha pasado. Pero no puedes contar nada. Sí, cuéntame. Que tú eres muy chismoso. ¿Cómo? ¿Me quedas preñado? Tú sabes que desde que estoy con Joao, sí. Voy mucho por su... A Portugal. Sí. ¿Y qué pasa? Y me he enamorado de ese país. Sí. Y de las boliñas. ¿De qué? ¿De qué? De las boliñas. ¿Las boliñas qué son? El caso es que ahora soy famosa allí. Ah, que eres famosa allí. ¿Qué ha pasado? Y me han ofrecido entrar en política, en un partido que quiere que España y Portugal se unan y formen un único país. Sí. Eso que viene ahora. Por tu España se llama. España, vale, vale, ¿qué? Quieren que yo sea la imagen del partido. Anda, ¿y qué tú te vas a hacer? Pues tengo que aparecer vestida de flamenca. Oye, parece que está hablando con un mexicano. No, y gritar, ¡viva por tu España! ¿Por tu España? Quieren que Huelva sea la capital. Yo les he pedido que me hagan ministra de algo. Sí, ¿qué te pasa? Y me han prometido ser secretaria del comercio de toallas. Ahí me entro yo también. Y también te quieren a ti, César. ¿Qué quieren que haga yo? Quieren que apoyen la causa en Latinoamérica. ¿Vender bollito de leche? Quieren sustituir el reggaetón por el fado. Joder, entonces vamos a estar todo el mundo muy quieto. No baila nadie. Yo ya me estoy dejando el bigote. Ay, yo también. Yo ya lo tengo. Bueno, pero me ayudará. Te estoy mucho obligada. Me cago en los muertos de los bollitos de leche y los croissants. Bueno, entonces te dejo porque tengo al fuego la catapulta. Y ya verás, gran puta. Dale un aplauso, hombre. ¡Ay, que te quiero! Estoy matado ahora. Estoy matado, dice, estoy matado. Ahora mismo. Pero no sé cómo he aguantado. Pero qué bien que hayas aguantado, amigo. ¿Ves? Estos son los amigos, de verdad. ¿Has aguantado la conversación? Hombre, te voy a aguantar yo a ti, mía, ¿no? Escúchame. Y tú de ministra puedes ser un pelotazo. Tú de ministra puedes ser un pelotazo. Y esos muslos tuyos. Y esos muslos tuyos. En Portugal. Esos muslos míos en Portugal. Oye, César, escúchame, que tú sabes dónde estoy. Es que no te he dicho nada. Estoy en el show de Bertín y has conseguido una caña de lomo y además aguantarme a mí, demostrarme que eres un amigo.
vamos, incondicional. Por lo que ha aguantado el tío, ¿eh? Yo creía que iba a colgarle, la verdad. Que te quiero, que te quiero, que te quiero. Un beso. Nada, nada, Cayetano no quiere hacerlo. ¡Lo he conseguido! Esto es brutal. Y después de esto ya, de morancos este, lo cachondo que ha estado. Claro, contigo, es que como es este hombre. Claro, no, pero es que, escúchame, no. Pero es que yo estoy, te juro, yo estoy, que es que yo me estaba tirando, es que no podía ni hablar. Eso, es buenísimo. El próximo día llamo yo a otro, ¿verdad? Adiós. Bueno, un aplauso o algo, ¿no? Adiós. Bueno, llegamos al momento cumbre del programa. El momento cumbre del programa. Esto lo dejo aquí, te lo voy a explicar, Cayetano. Bueno, en primer lugar, yo también me apunto al mangato, Bertín. Vamos, esta sesión se llama Buscando al nuevo Bertín. Pero qué pesados están con lo de Buscando a Bertín, de verdad. Así que no los van a encontrar, que no los van a encontrar, que no hay dos Bertines, no los hay. Te quieren jubilar, ¿eh? Que no. Así que es un pesado Sevilla con esto. En juego está nada más y nada menos que la segunda parte de mi cuerpo que más quiero, mi melena. La primera es las barbas, ¿eh? No vayáis a hacer más pensado. La clara que tiene uno, las barbas me sirven más que lo que estáis pensando. Escucha, el Sevilla se ha apostado la cabellera a que si no encuentra al otro Bertín, se rapa, se pela. ¿Tú te imaginas al Sevilla pelado? No me lo imagino. Pero si no lo encuentra hoy o si no lo encuentra nunca. No, bueno, si no lo encuentra. Si no lo encuentra. Complicado, ¿eh? Ya lo verás. Le vemos pelado a este, ya lo verás. Aquí Bertín es realmente quien decide si encuentro o no encuentro en el programa de hoy con los tres participantes al nuevo Bertín o no, pero tú siempre puedes darle esa ayuda. Así que pido un fuerte... No pido un fuerte aplauso, todo lo contrario. Pido un tremendo silencio. No quiero escuchar aquí un arma. Eso. ¿Vale? Y voy a pedir, por favor... ¿Para que entre ya acojonado? El primer participante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cristian Vendrell. ¿Y de dónde eres tú? Soy de Puerto Rico, pero vivo aquí en Sevilla, desde pequeño. Tú, pelo aparte, ¿por qué crees tú que puede ser el segundo Bertín? Pues el aspecto. Se ve que nuestra colonia es eau de toilette clase, ¿no? Me gusta jugar al pádel. La galantería, ¿no? Está por encima de la media. ¿Por encima de la media? A la media, siempre, ¿no? Eso me ha gustado, ¿eh? Sí, sí. ¿Tienes alguna habilidad, además de jugar al pádel, que sabe Dios cómo lo harás, alguna habilidad más? Hombre, pádel, cuando quiera me echa un partidito, pero... Yo te juego con la izquierda y con un huevo atado a la red. Hay nivel. Bien. ¿Cantas? No canto. ¿No cantas? No bailo. Vamos a ver, Sevilla, yo... Chaval, tiene buena pinta y eso, ¿no? Pero... Tengo un as guardado debajo de la manga. Tiene que ver con el tema culinario. Díselo cuando quieras, por favor, Cristian. Pues... A ver, no es que me parezca a ti, es que te supero, además. En comer picante. Igual la gente no lo sabe, pero Bertín es una máquina a la hora de comer picante. Uh-huh. Basta que tú me digas, hazlo Sevilla. ¿Qué picante va a traer? El picante, el que tú quieras, el que más pique. O sea, ¿tú aceptas el reto o no? ¿Te saco la mesa con el picante? Saca y lo vamos, venga. Saca adelante. Ponerlo que ahí, colocarlo. Bien, compañero. Bueno. Esto es bien fácil. Esto tiene... Tenéis que hacer lo siguiente, claro. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con el tema COVID. Tenéis que hacer lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente. Él le echará un poquito de picante al zumo de tomate. Y es cuestión de que ahora él se lo beba, ¿vale? Paro aquí. Y ahora haz así y te lo bebes, ¿de acuerdo? Cristian, por favor, aguánteme. Ponte. Cuando quieras. Ese va a morir. ¿Se va a morir? Súbete aquí con nosotros, venga. Sube aquí con nosotros. Siempre guardando la vista. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero, él te ha retado a ti. Comprueba, Cristian, por favor, que el bote está... No vas a inaugurar tú. Salsa. Ahora échale, hombre, échaselo al zumo de tomate, lo que tú quieras, échale gotita a gotita, ten cuidadito ahí.
que sí, que no, tú, está tú mismo, loco, tú mismo. Tío está loco. Ahí va, solo eso le va a echar. Enseña bien el bote, enseña bien el bote aquí. Aquí, ¿eh? Cristian, vamos allá. Un fuerte aplauso, Cristian. Bertín. Esto que habéis echado es un disparate. Que no pica, ¿no? Para que le dé algo de sabor. Un poquito, solamente. No sé, yo no lo he hecho... Vamos, yo... A esto... Esto sale un chorro que no veas, tú. Echa, a ver si estáis aquí, Bertín, con la guasita. No, hombre, tienes que superar el bote de Cristian. Tienes que superar el bote de Cristian. Tienes que echarlo... No, yo no creo que fueras capaz de tomártelo entero, ¿no, Bertín? Porque tú que eres de Puerto Rico, tu padre no será Bertín. Bertín ha estado cantando en Puerto Rico. Es que te pareces tanto, perdóname, ¿eh? Bueno, podemos... Ponlo junto al suyo. Ya me he echado más, pero... Ah, bueno. Voy a echarlo un poquito más. Espérate, Bertín. Para. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es que estáis tocando las palmas. Échale más, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a tocarle las palmas. No, vamos a detectar. No, mira. Que chamaya, ¡Vámonos! Atención, tiene que ahora Bertín. Creo que está metiendo. ¡Vámonos, Bertín! Me he venido arriba como los toros. ¡Qué barbaridad! Oh, estoy como un dragón. ¿Tú sería? ¿Tú, a ti el picante te gusta también, Cayetano? ¿Te has quedado con las ganas de probarlo un poquito? No. Bertín, una primera valoración de mi primer concursante, participante. Le ha echado valor ahí a esto, ¿eh? Ahora os voy a pedir, por favor, quiero daros la sorpresa, que os deis la vuelta. Vamos la vuelta. Al público le voy a pedir, por favor... Le han salido los coloretes, dicen desde el público. A ver lo que viene ahora, que el Sevilla es capaz de cualquier cosa, ¿eh? A ver lo que viene ahora. Que pase el candidato número 2. ¿Qué hago con los muertos, el picante? Que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual. Para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Quien te pregunte que no te quise. ¿Me conoces? Se lo merece. No te están aplaudiendo a ti, están aplaudiendo a mí porque he encontrado a un clon. Sois dos gotas de agua. Pero ahora voy a pedir silencio. También voy a pedir silencio. No, yo quiero saber de cómo te llamas. Antonio Ródenas. Ródenas. Sí. Antonio. Sí. ¿Y de dónde eres? De Úbeda, Jaén. ¿Y cantas hace mucho tiempo, no? Vamos a ver, yo llevo cantando muchísimos años. Semiprofesionalmente o profesionalmente ya llevo 10 años.
más de 700 escenarios. Bueno, por lo menos viene un tío que afina. Hombre. Que no, que empiezan a cantar como hace poco. Y el tono, Bertín, el tono. Y el parecido, porque he querido bueno. sacarlo sin gafas, pero me ha dicho, sin gafas no, Sevilla, que soy capaz de subirme en la mesa, ¿sabes? Entonces, con gafas no se parece tanto a ti, Bertín. O sea, pero sin gafas, quítate las gafas, por favor, Antonio. Ahora sí. Perdón, pero ahora sí. A mí me pasa una cosa muy curiosa cuando estoy actuando, porque las mujeres dicen, hijo mío, yo cierro los ojos y parece que estoy viendo a Bertín Osborne. Digo, señora, el problema es cuando usted lo abre y me ve a mí. Antonio, que me va a salvar la melena. Mi amigo Antonio me va a salvar la melena. Vale, vale. Póngase usted, por favor, ahí, en la pena número 2. Hombre, está muy bien. Las cosas como son. Ahora, de físico no. Este sería mover yo la boca que canté. Además, sí. Un poquito tu timbre, ¿no? Esto te sí, viene sí. Muy bien. Si te has pegado una juerga la noche de antes y no te vas con la voz, sí. Tú sales, pones la carita y él canta detrás. Y el detrás, ¿no? Ojo, ¿eh? Que pase el concursante número 3. Ahora poca vergüenza tiene Antonio. Es que me lo he currado, Bertín, me lo he currado. Bueno, tú dirás. No, pues bueno, ¿qué haces tú? ¿Tú qué haces? Yo pues pasaba por aquí por la puerta y vi el show de Bertín. Digo, voy a entrar a ver si lo veo, por lo menos. Yo con eso me conformo. Ojos claros, el pelito para atrás, sí. Si me apura ahí el mismo porte. En lo que más se parece no es en eso. Es en la poca vergüenza. En la familia siempre me decían que me parecía a ti, sí. Físicamente, así en algunos golpes de estos buenos que salen de vez en cuando, en espontaneidad. Y se pusieron tan pesado, que ya cuando vi la promoción del show de Bertín, de tu magnífico programa, pues digo, mira, esto ya hay que tirar para adelante, ¿no? En una de las cosas que tú haces, te supero con creces, y por eso vengo aquí para... ¿Este tiene menos vergüenza? Para demostrártelo in situ, ¿eh? No conoce, menos, no, la vergüenza no la conoce. Perfectamente, yo... aquí me he superado. ¿Cuál es? Vamos a verlo planchar. ¿Te parece bien o no? Perfecto. Que entre la plancha y que entre la mesa, que entre la mesa y que entre la plancha. Ahí no tiene una casa. Madre mía. Que no. Bueno, tranquilo. Ahí no tienes nada que hacer. Que no tienes nada que hacer. Cuidado, Bertín. Fíjate que no hubiera ayudado un duro porque tú sabías planchar bien. Pero vamos, pero y además con el truco la cuchara. No te sabes el truco. No lo sé. Importante, tenéis la plancha encendida. A ver si no le dejo la lengua. Igual que hace tú nerdillo, ¿verdad? Qué bueno, sí, ¿eh? ¿Justo? Qué bueno, Bertín, ¿eh? Está con los pelos de punta, Bertín. Y no solamente, te voy a sorprender doblemente, no solamente voy a planchar, sino que mientras estoy planchando te voy a cantar una de tus canciones. No hay lo que hay que tener. Cántala en voz alta, Antonio. Porque con menos vergüenza que este macho. Te tiene perfecto. Cántala como si estuvieras planchando. Cántame como si estuviera planchando, porque planchar sin cantar... Ahora me anima, ahora que lo tengo aquí. Yo puedo ser tu padre, a ti te faltan los años no vividos. Yo debí enamorarme ¡ole, de mi Antonio madre, de mi alma! ¡Ole, ay, mi porque Antonio, Dios no se quien puede nos tener marca los caminos y el camino que vamos recorriendo es tal vez el camino más humano, porque entre más me digan que te dejen, yo más fuerte agarro la plancha. ¡Ole, ahí, la tierra del arte! No me vaya a coger la plancha sin echarte el No sé qué le tengo que enseñar yo primero. Si ha cantado a planchar, fíjate. Lo que traía las máscaras duras, ¿eh? El otro con la labia. Este aquí lo mismo que está en su salsa, el tío. Oye, oye, oye. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es planchar, para empezar a hablar. Hay que planchar los cuellos al revés. Se planchan por detrás. Y los piquitos bien. Una vez que está planchado por detrás, se dobla por la costura. Porque si no, vamos con los cuellos hechos una mierda. Un zorro, qué vergüenza. Hay que planchar el cuello por la costura, chaval. Que no lo has hecho en la anterior. Pero si no me ha dado tiempo. Ni te ha dado tiempo, ni te ha dado tiempo, ni la has mirado siquiera. Oye, pero ¿qué? Le da, ¿eh?
pero vamos, que yo soy un fenómeno planchando, hombre. Eso veo, eso veo. En lo que juegas tú un partido de tenis, he planchado yo 6 camiserías, ya te lo digo yo. Y luego, las mangas. ¿Tú sabes las mangas cómo las has planchado? Que las has planchado encima de la raya. Esto no se puede, hombre. Hay que poner la raya donde va aquí, ¿no? Bueno, pues ahora tú haces así. Y lo tienes todo planchadito y bien. Vete por aquí. Cayetano, ¿tú quieres probar cómo se plancha o no? No, no, no. Voy a probar, sí. No, la verdad es que después me la va a quemar. Somos expertos, no, prefiero otra cosa, probar otro día. Por lo menos no tiene... Bueno, ha sido perfecta, Bertín, con eso lo tenemos. Por favor, volvá a vuestro sitio. Hay que ver, yo nunca he visto una camisa por más favor. Bien planchada. Esto, madre mía. Bueno, vamos a deliberar, ¿tí qué? A mí, yo estoy entre el segundo y el tercero. ¿A ti cuál te gusta más, Bertín? Entre el que ha cantado y el de la plancha. Sí. Te voy a decir una cosa, Sevilla. Pegas una regular, dos mal, una más o menos, vas a perder la coleta. Te lo digo para que lo sepas. Yo intento hacerlo 100% bien, no por ti, sino por mí. No me veo cargo yo. Vamos a hacer un poquito un resumen de lo que hemos visto aquí esta noche. No, sí, ya está resumen hecho. Los pelos de punta. El primer candidato primero es Cristian, el cual venía por el tema del picante. Segundo candidato es Antonio Ródena, que venía por el tema de la canción. Y aquí al tema de la plancha es como si fuera también tu hermano pequeño, no me digas que no. O tu hermano mayor, porque tú eres mucho más joven, por supuesto. Aquí el bueno de Antonio Domínguez. Entonces, por favor, crucemos los dedos y ahora es el momento en el que decida. Tú puedes asesorarlo, tú puedes decir, Cayetano, si quieres, ¿cuál te parece de los tres que podía utilizarlo yo como el nuevo Bertín para depende de qué momento? No sé. Directamente, Cayetano, lo tiene sin difícil. Yo lo entiendo que lo tenga difícil, Cayetano, porque son, de verdad, es que son más parecidos imposibles. Decide cuando quieras. No, yo decido al que canta, hombre. Porque, canta. Porque, claro. Entonces, un fuerte aplauso para Antonio Domínguez. Pasa ahí, Antonio. Perdón, Antonio Ródena, perdón. Fuerte aplauso para Antonio Ródena. Tenemos otro candidato para el nuevo Bertín. Entrego aquí el cinturón perfectamente esterilizado ahí del nuevo candidato. Tío con el cinturón. Qué bueno. Fuerte aplauso también para Antonio Domínguez. Fuerte aplauso para Cristian. Fuerte aplauso, de verdad, qué maravilla. Tú sabes que yo esto lo hago por admiración. Entonces, a mí, una de las cosas que nunca haría yo sería sentarme en tu butaca, pero en esa sí me voy a sentar, porque te voy a pedir lo que está todo el mundo deseando. Verá cómo todo el mundo va a decir que sí. ¿Queréis que cante, Bertín? Sí. Y ahora, regálanos. Regálanos. Pues mira, el otro día, uno de los que sacaste aquí cantó una canción que había grabado yo hace poco, además, en un disco que se llamaba Crooner. Y este tipo de música, que era lo que cantaba el Clan Sinatra y demás, que son pues unas, creo que unas canciones muy bonitas, con mucho swing y tal, están muy bien. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. The moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. No se puede terminar un programa tan bonito con este pedazo de invitado y contigo. Ha sido un programa espectacular. Sí, la verdad es que sí. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por haber venido, macho, porque de verdad que es muy simpático y estos programas que hacemos aquí lo hacemos con todo el cariño del mundo y para divertirnos, la verdad, que para pasarlo bien. Pues vamos, ¿no? Ay, volvemos a ver el leche, pleche, molesta. Este tío es muy fuerte. Danunianone. ¿Tú te crees que yo toca aguantar esto todos los días? Sí, te ya. Juro que la semana que viene, como vengas, sales desde el principio y lo presentas tú. Sabía yo que me lo iba a encontrar aquí este. Sí. Me levanto por la mañana, ahí lo tengo, a la puerta de casa esperando todo el día siguiéndome el tío. ¿Que se cree que es Bertino Borne? ¡Ay, qué fenómeno! ¿Qué despido el programa. Repártela. Lo más gracioso es que Cayetano me mira y me dice... ¿Y quién es este? Eso decimos, eso nos preguntamos nosotros este todos los días. ¿Pero por quién lo dice? ¿Por este, no? No. Si es que lleva todo el día suplantándome el tío. Escucha, voy a buscar las cañas de lomo y os las reparto ahora porque venga, si no tira por allá, mí, hombre. Os quedáis sin lomo todos, que lo sepáis. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber venido. Buenas noches a todos, nos vemos el miércoles que viene. Cayetano, mil gracias, macho. Gracias.